Entonces, en el día de hoy, la idea era continuar lo que vimos ayer, vieron ayer con Higiene Cerveti, que es destilación batch. Interesante opción si la hay, y vamos a ver las potencialidades de MATCAD, con casi todas las demás herramientas que tengamos, podamos, hagamos, y veamos qué nos hace MATCAD para ayudarnos a ver una destilación batch. Nuevamente, a grandes rasgos, esta es una operación discontinua. Como tal, es dependiente del tiempo. Así que las operaciones que no están en estado estacionario deben conducir indefectiblemente a un sistema de ecuaciones diferenciales, porque tengo que hacer un balance en estado no estacionario. El balance de estado no estacionario debería decir que tengamos un elemento de volumen. Sobre ese elemento de volumen había un vector velocidad y tengamos una variable conservativa phi, que podía ser cantidad de movimiento, energía o masa, y aplicábamos el balance general, la velocidad que entra de la variable menos la velocidad que sale, más lo que se genera igual a lo que se acumula. Y creo que esto es una clase de integración de IRQ, entonces voy a descartarlo porque se supone que ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Integraban dentro del volumen B, aplicaban el teorema de divergencia de Gauss, y sacaban el balance, integrando todo el volumen de control, transformando integral volumétrica en un integral de superficie. Cosas raras, si lo hay. Pero eso conducía, bajo esas condiciones, con un elemento de volumen de control, a un sistema de ecuaciones diferenciales, porque tengo, en estado no estacionario, puedo tener el término de acumulación. Entonces, para resolver una ecuación de destilación batch, yo necesitaba resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Que, para colmo, como es destinación, quiero separar. Si voy a separar, voy a aprovechar el principio que cuando tengo un equilibrio líquido-vapor, el vapor es más rico en el componente más volátil y el líquido es más rico en el componente menos volátil. Y voy a aprovechar esa propiedad que está gobernada por el hecho de que los potenciales químicos eran iguales y ese tipo de cosas. Eso me definía un extremo del sistema, porque si yo logro que llegue ese equilibrio, puedo aprovechar ese equilibrio para separar. Entonces, está en estado no estacionario y está con un sistema de ecuaciones diferenciales, pero además está gobernado por un equilibrio termodinámico y por consiguiente ecuaciones algebraicas que lo describen, que es la igualdad de los potenciales químicos, más el hecho que en este sistema, como si fuera poco, podría haber una reacción química. Entonces, metiendo todo eso, es lo que ustedes vieron ayer con el ingeniero Cerveti. La propuesta es, no sé por qué, pero ustedes van a hacer la última promoción que no lo va a tener como exigencia, así que estoy dejando como variable opcional, pero tiene algunas virtudes poder hacerlo. Lo he subido como tarea, está bien, pero no forma parte estricta de la evaluación porque no les voy a cambiar ahora la regla de juego. Pero el año que viene sí. O sea que si no lo hacen ahora, el año que viene va a estar sí o sí el cálculo de destilación batch de la mezcla que ustedes tienen. ¿Sí? O sea, hacer un escenario, armar un escenario, prever y comparar de, ustedes tienen una mezcla a separar. Esa mezcla la van a separar con una columna de destilación de múltiples etapas en contracorriente, en estado estacionario, y comparar qué pasaría con esa misma mezcla si ustedes la tuvieran que separar con destilación batch. A ver si se puede, o sea, a ver qué convendría más. Es medio difícil decir qué convendría más, pero por lo menos comparar virtudes y defectos de la separación de un escenario y otro. O sea, con un cálculo riguroso de una columna en estado estacionario,
o de una columna de estiración batch que inherentemente no está en esta estación. Entonces, si esa es la propuesta de la actividad, abran ese archivito, cambien la sustancia por la sustancia que ustedes tienen y nos vemos la próxima clase. No, no, vamos a tener que explicar un poco cómo se usa. Pero sí está muy claro. Ah, no, este es método riguroso. Bueno, es porque ustedes recién me hicieron abrir este. Lo voy a cerrar porque... admisible cuaternario. No. El archivo, si ustedes ya lo han descargado, es de estiración batch multicomponentes. ¿Sí? Bien. Pensando en lo que vimos ayer, todos estos problemas arrancan exactamente igual, que es poniendo un par de referencias. En este caso voy a usar el modelo termodinámico UNIFAC y voy a necesitar un punto burbuja, así que puse Broider para hacer un cálculo simple. Mi mezcla sigue teniendo cuatro componentes. Es la misma mezcla que vimos en el cálculo riguroso. Voy a fijar el número de etapas, me olvidé de poner esto, de que esta es una variable especificada, ¿está bien? Razón por la cual, si esto es el número de platos y tengo en esta mezcla cuatro componentes, con cinco platos y cuatro componentes, yo tengo que resolver un sistema de 57 ecuaciones con 57 incógnitas, ¿está bien? De los cuales ustedes dirán, ¿qué es lo que es 2C más 1 por N menos 1? ¿Y lo, qué es lo que sería un 3C más 5? ¿Sí? Eso lo vieron ayer. Pongo las propiedades termofísicas. He copiado lo mismo que tenía en el cálculo de la curva de residuos, en el cálculo riguroso. Copié y pegué. Eso significa que, siguiendo la política de mi cálculo riguroso, yo fijé entalpías de líquido de vapor en función de la composición. Sin embargo, no sé por qué el ingeniero Macaño no sabe cómo calcular una entalpía de mezcla en exceso. Si lo ponen, póngale una mezcla en exceso, no tengo drama. O sea, agrego que, como vieron ustedes ayer, por las características del sistema de ecuaciones, yo voy a estar interactuando constantemente con caudales volumétricos y volúmenes de sistema. Entonces, si cada plato tenía un hold-up, un volumen de líquido retenido, y a mí me interesaba un caudal volumétrico, y mi sistema de ecuaciones está basado en flujos molares, ¿está bien? No es nuevo para ustedes, para convertir caudales volumétricos con variables flujo molares, y cuando tengo número de moles, tengo el mismo problema, yo necesito los volúmenes molares. Y los volúmenes molares, encuéntrenlo de la forma que quieran. Esta es la versión de encontrar el volumen másico a partir de las ecuaciones que estaban en el Joule. O sea, ni siquiera uso el método de Aalto. O sea, directamente metió el Joule y ya está. Porque ¿para qué usar el método de Aalto si tengo las ecuaciones de densidades? Pero estas eran las densidades del Joule y están densidades másicas. Así que hice un simple par de conversiones, ¿está bien? Para transformarlo en densidades molares y en volumen molar parcial de los componentes puros. Especifico las mismas variables. Las mismas variables con las cuales yo trabajé con la torre en el cálculo riguroso. Esto es, asumo que la presión es 15 atmósferas y la alimentación. La alimentación creo recordar del cálculo riguroso
que la había puesto en 100. ¿En cuánto la pondrían hoy? ¿Se podrá poner en cero? Sí, porque es de tiración batch. No es continua. Yo hago una carga y destilo. No tengo un flujo molar de alimentación. Lo que sí tengo es una temperatura de alimentación más una composición de alimentación. Esa temperatura fue una temperatura fijada totalmente arbitraria, no se acude, ¿no? O sea, quedamos en que era un líquido subenfriado, porque hicimos un punto burbuja de eso y era un líquido subenfriado. Pero acá no se olviden que la columna de estilación batch no tiene alimentación. Al no tener alimentación, temperatura de alimentación es irrelevante. No. Teníamos dos formas de operar la columna de estilación. A caudal de destilado constante o a flujo de calor del calderín constante. ¿Está bien? Este ejemplo está basado en caudal de destilado constante. O sea, nosotros queremos obtener este valor. ¿Está bien? Y vamos a probar con esta relación de reflujo. La propuesta para el trabajo de ustedes es que, dado que yo no voy a comparar los tamaños de las torres de destilación, sino el comportamiento de las columnas de destilación, prueben dejar estos dos valores, ¿está bien? Son valores globales coherentes con los tamaños que están involucrados. Si tuvieran que hacer un caso real, estos valores son un poco complejos de decir cuáles son. Esto es, inevitablemente hay que empezar a jugar con decir, ¿y cuánto es el calderín? ¿Cuál es el volumen del calderín? Y para el volumen del calderín, puede haber valores razonables de caudal de D, que también dependen de los flujos de calor que ustedes incorporen en el calderín. Entonces, no se trata de que ustedes hagan una gran variación en este punto, prueben primero cambiar las sustancias que tengo puestas acá por sus sustancias, pero dejen lo que está en amarillo. O sea, prueben con lo que está en amarillo, porque la idea es que prueben a ver qué da. ¿Se entendió? O sea, lo que está en verde inevitablemente cambia porque cada uno de ustedes tiene sustancias distintas y composiciones distintas. Lo que está en amarillo son especificaciones que tienen que dar, y en este momento, para este trabajo práctico, prueben no tocarlos. ¿Sale? Déjenlo como está. Cambien solamente las sustancias. Definen una caja de equilibrio líquido-vapor. Ven si anda. ¿Está bien? Veo las volatilidades relativas. Y no me pregunto. ¿Para qué quiero las volatilidades relativas? Para nada, pero es bonito, llené 4 filas más del informe. Me permite preguntar al profesor para qué sirven las volatilidades relativas, que aparentemente es esquizofrénico, porque una vez me dice que sí sirve, una vez me dice que no sirve, otra dice que no sirve para absolutamente nada, y la otra que no puedo aprobar una materia si no calculo volatilidades, pero está loco, pero no importa. Entonces, las pongo para poder ver cómo anda. Muestre. Vendan un poco. Bueno, esto no es una gran venta. O sea, si ustedes me informan esto, volatilidad relativa, yo voy a decir el mismo comentario este que hice acá. O sea, ¿para qué? Pero no importa. Pónganlo. Si no, borren, no, me da lo mismo. Hay que especificar, y también dejen estos dos valores, que son el líquido retenido por el acumulador del condensador del destilado, de reflux drum holdup, el volumen retenido por el acumulador del condensador de esta torre, si lo tuviera,
Esto es. Ustedes son expertos en tecnología energética. Y este es un condensador. En general, los condensadores, carcasa y tubo, ¿está bien? Tratan de usar toda la superficie para tener superficie de contacto líquido-vapor. Entonces, apenas se forma el líquido, lo sacan del intercambiador y lo meten en un acumulador, que es el que estamos teniendo acá. Pero es una cuestión de diseño del intercambiador de calor, ¿no? O sea, si tienen que trabajar con parte de los tubos inundados, quizás un termosifón vertical, en ese caso acumula abajo del intercambio de calor en un cabezal. La idea es que realmente siempre hay un acumulador en el destilado, ya sea que esté como el recipiente aparte o ya sea que forme parte del intercambio de calor, es un volumen que en algún lado, cuando condenso del vapor y lo transformo en líquido, de última, pero no es así, de última está en la T de salida entre el destilado y el reflujo. Y ahí hay un acumulador. ¿Está bien? Entonces todo lo que tienen que hacer es distinguirlo dónde está. Por eso es que en este momento lo vamos a especificar. Este valor es coherente con toda la columna. Por eso mantengan 2 litros de líquido retenido en el acumulador del condensador. De la misma forma, ustedes no tienen la más remota idea de cuánto acumula un plato de try hold up. Estrictamente, estos dos valores, o fundamentalmente el líquido retenido por el plato, son dos valores que van a salir del cálculo del diseño de la torre. O sea, después de cuando hagamos el diseño de la torre de plato o de relleno, en base a los cálculos rigurosos, no este, sino el cálculo riguroso, ustedes van a ver que una etapa del cálculo indica cuánto es la estimación de liquid holdup en el plato, o sea, cuál es el líquido retenido en cada etapa o en cada etapa de relleno. ¿Sí? O sea, que es un valor que se puede obtener cuando se sepa cuál es la torre. O sea, una torre de 10 metros de diámetro no tiene el mismo holdup que una torre de 10 centímetros de diámetro. ¿Sí? Por eso tiene que ser especificado y para poder hacer comparable, para poder ver que ande, también traten de mantener este valor en su ejercicio para calcularlo. Si tuvieran que hacerlo realmente, es algo que van a tener que explorar, a ver cuánto vale y hacer un análisis de sensibilidad. A ver cuál es el grado de error del método variando ese número. En lo otro que tienen que especificar es cuál es el tamaño del calderín. O al menos cuánto líquido es capaz de retener en su inicio este calderín. No se ve que no ocupa el 100% del volumen porque si el 100% del volumen revienta todo. Tienen que dejar una cámara. ¿Está bien? ¿Cuánto es la cámara? Bueno. En el Kister, el libro de Distillation Design, el de Distillation Operation, también da algunas recomendaciones para el cálculo de estos recipientes. Si no, tendrían que ir al Perry, que también da recomendaciones de cuánto tiene que ser el volumen muerto de la cámara que normalmente dejamos. ¿Sí? Pero sí tengo la garantía de este tipo. Nunca llenamos al 90%. ¿Sí? Es un pobre diseño. Estamos dejando una cámara de arriba muy baja. Vale, que es una cámara más grande. Esto es el líquido retenido en el calderín. Si es tipo marmita, puede ser. Pero si es un termosifón nuevamente vertical de tiro forzado, qué complicado que es calcular cuánto líquido retiene. Pero todos retienen algo de líquido en ese calderín. Bueno, a partir de ahí. No voy a explicar qué es esto, que era el volumen molar. La sumatoria de las fracciones volúmenes, de las fracciones molares por los volúmenes molares parciales puros, ¿también? A esa temperatura. No me hagan explicar eso. Y MD y MP son los moles retenidos en el volumen acumulado del condensador. O sea que en estos 2 litros voy a tener 24 moles y en cada plato, en cada holdup de cada plato, voy a tener 7,44 moles.
Es el tamaño de este reactor de tanque agitado, diríamos, diría el ingeniero Cervetti. O sea, el tanque agitado del destilado retiene 24,38 moles. Armo un vector holdup. Este vector holdup representa los holdup de todas las etapas que tiene la columna de destilación batch. Arrancando por el holdup del destilado, los de los platos y los del caldering. Cinco etapas en total. ¿Cómo armé este vector? Muy simple. Le puse la matriz G, que valía lo del holdup de cada plato. ¿Está bien? Me hice un matrix, me generé la matriz. O sea que a esta altura la matriz tiene todo igual. ¿Está bien? Todos los elementos son iguales a este número. Y todo lo que hice fue decirle que el primer elemento es BD, el elemento N es BB inicial, y me armó este vector. O sea que en el sistema de ecuaciones después puedo referenciar al vector holdup separándolo por los índices que tiene. Profe, una pregunta en eso. ¿Eh? En el perdón, cuando especificó la cantidad de etapas, especificó 5. En esa estaba considerando ya Calderini y Reboiler, ¿o no? Sí. Perdón, Calderini y condensador. Así es. Ah, En el listo, o sea que está en el modelo, 30. esto era 1, esto era la etapa 2, esto era la J y esto era el BN. ¿Se entiende? O sea, estoy siguiendo el esquema del teórico. O sea, el teórico lo planteó como etapa N al calderín. Y como etapa 1, lo que sea etapa 1. O sea, sí me queda claro que esta es la 2. Después de la 2, todo esto es 1. Medio raro, pero. Te Ah, listo, tienen listo. ese archivo, por eso lo muestro, ¿no? Era porque no sabía si había dicho que teníamos 5 platos más esas 2 etapas o que 4. Efectivamente, por eso sí, esa es la pregunta justamente. Y eso es lo que es crítico que yo estoy planteando, por eso la pregunta es esa, justamente, y es correcta. Cuando fijé N como 5, es raro, pero cuando dije que N es 5, que creo que lo puse al comienzo, hay número de platos como 5, es la torre tiene 3 más calderín condensado. ¿Eh? Seguimos el criterio de el cálculo riguroso. Es una respuesta complicada y es una pregunta complicada la que me acaba de hacer Agustín, aunque parezca tan tonta. Porque no lo es. Es muy compleja la pregunta. Puede haber unos 30 libros sobre esto, destilación, destilación batch, destilación reactiva. No, si sumo estos tres, debo tener como 50, 60. Y vamos a ver un par de métodos gráficos. Maquetier, tengo que estar muy atento a la bibliografía que yo uso para ver a qué llaman número de platos. Tengo que estar muy atento a ver ¿qué me está diciendo la grafía y qué me está pidiendo el cliente? ¿O qué le estoy especificando al que me lo va a construir? ¿Qué es el número de platos? Porque efectivamente la torre tiene un determinado número y el uso o no del índice es crítico porque si ustedes le dicen hágame una torre de 10 platos, puede ser que lo construyan y le pongan 10. Pero ustedes la habían calculado con 8 platos en la torre y el 1 y el 10 estaban afuera. Y el otro no entendió y le hizo de 10 de acá, o sea, le hizo una torre de 12. ¿Sí? Pero peor aún, hay varios escenarios de acuerdo a la bibliografía que podría haber sido desde el plato 1, el plato 1 de la torre, entonces el condensador es el 0. Y entonces, cuando le hacen de 10 platos,
¿Está bien? En realidad le van a construir 9 platos en el cilindro, van a decir un plato es el calderín y no le van a poner el condensador. ¿Está bien? Entonces la pregunta que acaban de hacer es crítica. No es tan fácil. Tienen que saber en la bibliografía y en la especificación ser claros de qué llaman número de etapas. Por eso, cuando me preguntaste, dije, voy a ver cómo está el teórico, a ver qué dijo. ¿Está bien? Porque dependo de eso. O sea, dependo de cómo lo definieron, porque mi sistema de ecuaciones se ajusta a esto. ¿Está bien? Entonces, si en ingeniero Cerretti hubiera dicho que esta es la 0, esto es la 1 y esta es la n, ¿está bien? Entonces tengo que reformular todo mi sistema de ecuaciones. Aunque sea el mismo, ¿no? Y el resultado va a ser único. Pero tengan mucho cuidado de a qué llaman número de etapas. Tienen que fijarse en el desarrollo con el cual se armó el sistema de ecuaciones, a ver qué es número de etapas. Tengan cuidado con eso. O sea, es una buena pregunta y tienen que estar muy atentos a qué es lo que están llamando el cálculo, el libro o el paper, número de etapas. Es una pregunta muy compleja. Y puede causar errores terribles, ¿no? O sea, por eso es que hay que preguntar eso siempre. Por eso lo malo es cuando no me preguntan, porque si no me preguntan me olvido de dar esos detalles. O sea, yo ni lo pensaba dar el detalle, pero pregúntenlo, lo tengo que dar. Arranco, entonces, ya fijé los hold-up de todas las etapas. Fijo que mi condición de arranque de la torre, como vieron ayer, es a reflujo total. O sea que todo lo que yo hago, lo enchufo si tengo un calderín. Le doy vapor al calderín. Empieza a formarse vapor. Se ve, esto lo hicieron en orgánica, o sea, es lo de orgánica, y en orgánica hicieron la destilación de esta, así que pasa más o menos lo mismo. Sube, va al condensador, empieza a gotear, cierran la válvula de salida del destilado, todo lo que condensa lo retorna a la torre, se genera la corriente de líquido inferior, llega el líquido al reboiler. Entonces llega un momento en que como no saco nada, todo el vapor que sube, lo condenso, baja, o sea que no sé para qué lo estoy haciendo, porque esta es, pero en esas condiciones yo digo que el reflujo es reflujo total. Todos los platos tienen, todas las etapas tienen la misma composición y todos los hold up están llenos. O sea, arranco desde esa condición. Fijo. Bajo esas condiciones, donde toda la torre tiene la misma composición de lo que yo cargué en el calderín, que lo cargué con la composición Z, que es la mezcla problema que yo tenía, ¿está bien? Entonces, a esas condiciones, me fijo, que si usted me dice, ingeniero, que está en equilibrio líquido-vapor, ¿a qué temperatura tendría que estar todos los equilibrios líquido-vapor? Y todos los, para hacer ese cálculo, simplemente saco esto que no tenía que ponerlo. Hice un miserable cálculo de punto burbuja, que ustedes ya son expertos, o sea, arranco con esta I, armo el sistema de ecuaciones de punto burbuja, vuelvo a un valor de convergencia razonable, calculo y me dice que el punto burbuja es 431 Kelvin y que los vapores en equilibrio con este líquido de esta composición son estos. O sea que todos los vapores tienen esta composición porque son los vapores en equilibrio con líquido de esta composición, Z, que es la composición de alimentación. Está a reflujo total. Todos los líquidos tienen la misma composición de líquido. Entonces, fijo que la temperatura inicial es esta y que el valor de la fracción molar del vapor a reflujo total es el del equilibrio.
Hay muchas formas de bajar las escaleras para poder hacer este cálculo. Pero se trata simplemente de decir, en ese holdup, ¿cuántos moles de cada especie tengo? ¿Está bien? Todo lo que yo tengo es el volumen del sistema. Tengo el volumen molar, que es esto, porque esto es Z por B molar, o sea, no se ven que yo definí arriba que 1 sobre delta es B molar, o sea que Z por los volúmenes molares parciales puros es el volumen molar, y esto es simplemente un Z por el volumen del holdup del destilado, dividido el volumen molar de esa mezcla, su resultado es cuántos moles de cada una de las especies hay en este volumen de holdup del condensador. Con lo cual, el número total de moles, que lo podrían haber sacado de varias otras formas, que están presentes en este volumen BD, son 22 moles que yo tengo. Esto es un simple cálculo de IRQ, así que voy a ir más rápido porque es muy aburrido. Este es IRQ. ¿Eh? Entonces saco cuántos moles iniciales tengo en el holdup del destilado, en los holdups de cada plato y en el holdup del caldero. Con lo cual, lo que me está diciendo esto es que si el volumen BB, que lo llamé BB inicial, era 360 litros, yo en realidad no lo cargué con 360 litros a esta torre. Esto es como el tanque de nafta del auto. O sea, yo en realidad no cargué el tanque de nafta, el calderín, con 360 litros. Porque cuando yo lo cargué con 300 litros, parte de estos litros formaron parte del vapor, ¿está bien? Y se me fueron condensando en todo, o en realidad ni siquiera condensado, subió todo, llegó al condensador, y en el condensador me juntó 20 lit 2 litros. Después de esos 2 litros, cuando rebalsó 2 litros, empezó a caer líquido a los platos. Cada plato contribuía con 0,7 litros, el volumen de cada holdup de cada plato. Y se me fue llenando con tanto litro, tanto litro, tanto litro por cada etapa. Cuando yo llego, veo abajo, yo veo abajo que de los 300 litros que puse, me quedan 250. ¿Sí? Entonces voy a completar, abro la válvula de entrada al calderín y yo completo el calderín hasta que llega a los 360 litros. La carga total de la torre, el total de líquido retenido, o más exactamente, el total de moles retenido, porque no se olviden que el volumen es una propiedad que depende de la temperatura y la presión, ¿está bien? O sea que no es absoluto, pero sí es absoluto los moles. En total, los moles que yo puse son 4,008 por 10 a la 3. ¿Se entiende? O sea, es la cantidad de moles necesaria que tuve que cargar al calderín para que el holdup del calderín arranque con 360 litros, tenga 2 litros arriba del condensado y tantos litros en el holdup. Bajo esas condiciones de reflujo total, la composición de todas las corrientes líquidas es Z. Entonces, aunque esté a reflujo total y destilado no salga nada, en cuanto yo abra la válvula del destilado, yo quiero que salgan de allí 512 moles por hora, moles o kilomoles, de 512,38 moles hora, ¿está bien? De un solo saque. O sea, yo abrí la válvula y en menos de un segundo tiene que salir un chorro
cuyo caudal molar sea 512 moles por hora. Ustedes calcularán el caudal volumétrico, que no me importa, pero bueno, lo tienen que calcular acá también. Pero se entiende de que yo en ese momento quiero que empiece a salir esto y que salga en forma constante. O sea, voy a poner un regulador másico para que constantemente me saque 512 moles hora y ajuste la válvula para que salga eso. Si saliese eso cuando abra la válvula, entonces los flujos molares del destilado iniciales es, lo saco a la composición de la alimentación, porque como está reflujo total, toda la torre está en la misma composición de la alimentación, abro la válvula, sale de a 512 moles hora, el flujo molar de cada componente es Z por D. No me pregunten, está reflujo total, entonces D es cero. Pero cuando abra la válvula, D va a existir y va a ser 512. Y los flujos molares por componente en ese caso son estos. Entonces, dije que tenía que calcularlo. El caudal volumétrico inicial a la salida del condensador, cuando yo abriese la válvula, que todavía no la he abierto porque está reflujo total, pero cuando la abra, va a salir D con este valor. Pero yo también fijé un reflujo, o sea, y el reflujo estaba en 4,25. Eso significa que D inicial, el caudal volumétrico inicial a la salida del condensador es R más 1. La sumatoria de D, o sea, porque esto es la sumatoria de D, la sumatoria de D es D. O sea, esto es D por R más 1. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan, porque ya son expertos en el sistema, D por R más 1 es B. No me entendieron. Este. Como R es L1 sobre D, en el balance, está más abajo de este mismo archivo, L1 es igual a R por D. Y D es igual a L más D. Entonces me queda que D es igual a D por R más 1. Es un simple cálculo que lo dejo para que ustedes lo calculen. Pero esto significa que esto es B. Y entonces, si esto es el caudal de vapor, ¿está bien? Que es la suma de L más D, que es la suma de L más D, esa suma de L más D es molar, pero a mí me interesa el caudal volumétrico que está saliendo del condensador. Entonces, es igual a ese caudal molar por el número total de moles por, o sea, dividido el número total de moles que yo tengo en ese hold-up del condensado, multiplicado por el volumen del hold-up. Este cálculo es un simple cálculo de caudal volumétrico de IR. O sea, también me decimos de explicarlo de dónde sale, porque esto es caudal volumétrico de IRQ, cuando lo que yo tenía era un caudal molar. Porque el producto DD por R más 1 es caudal molar de D saliendo del condensador. O sea, antes de que divida, la que está saliendo antes de dividir. Con respecto a... lo podría haber calculado con cada componente, ¿está bien? Y acá lo que yo estoy demostrando simplemente es que ese mismo cálculo lo puedo hacer con el flujo molar de cada componente o con el flujo molar total, porque el resultado es único. El caudal volumétrico de lo que sale antes de la división entre L y D se puede hacer por componente
usando su volumen molar, o se puede hacer con el caudal total y el número total de moles. Estimo el flujo de calor del condensador. Este producto, ¿está bien? En realidad, es un balance de energía en entre esta corriente y esta corriente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando en condensador? Recordemos que acá entra vapor y sale líquido. El vapor que entra y el líquido que sale de este condensador total, en cualquier caso, es D por R más 1. O sea, porque es D por R más 1, que es D más L, ¿está bien? Eso es igual a D. Y lo que yo necesito es cuánto vale el delta H de cambio de fase, de delta H de vaporización, entre ese caudal molar de vapor y el caudal molar del destilado. Esa diferencia es esta. Esto es la entalpía del vapor. Esto es la entalpía del líquido que sale del condensador. Y ambos están multiplicados por la suma de L más D, ¿está bien? Que es D por R más 1. Y que es exactamente igual a B, B2. Fíjense que acá está supuesto, y acá no entendí nada, que Deuterio me dijo que estaba reflujo total. O antes de explicar eso, explico que el flujo de Calderín es exactamente igual, la primera estimación, ¿está bien? Sino que este caudal de B es el mismo que está viniendo de la torre, o sea, a lo largo de toda la torre, el caudal neto de diferencia entre líquido y vapor es el vapor que sale por arriba. Esto es el caudal de vapor a la entalpía de vapor, y esto es el caudal de líquido que retorna al calderín multiplicado por la cantidad de líquido que retorna al calderín. O sea, el producto R, o sea, no se olviden que acá el D es igual a L sobre D. O sea, R. O sea que L y que B es igual a L más D. Eso significa que L O sea que D es igual a D por R más 1. O sea que esto es D por R más 1, eso es B. Y esto es D por R, el líquido que está regresando. Esto es D por R, el líquido que está regresando a la torre. Pero la torre, ¿estaba en reflujo total? Creo que me dijo que lo iba a arrancar por reflujo total. Si está en reflujo total, ¿cuánto vale R? Y R era L sobre D. Si está en reflujo total, D es cero. Si D es cero, R es infinito. Entonces no entendí nada, ingeniero. ¿Está el reflujo total o no está el reflujo total? ¿Está el reflujo infinito o no está el reflujo infinito? Al reflujo total,
en este escenario, como lo explicó Nigel Cervetti, no esta semana, sino la vez pasada, que no es reflujo infinito, es que D es cero. ¿Sí? Aunque D sea cero, adentro hay un reflujo. O sea, el reflujo no es infinito porque los caudales de vapor y de líquido no son infinitos. O sea, el hecho de que R sea infinito no quiere decir que L sea infinito. ¿Sí? Hay un L que no es infinito y por consiguiente hay un B, un vapor ascendente, que no es infinito. ¿Cuánto valen? Pues valen lo que determina el flujo de calor del calderín. El calderín, yo le doy una potencia, le doy un flujo de calor. Eso genera tanto vapor. Ese vapor es totalmente condensado por el condensador y por consiguiente regresa en moles exactamente igual que el vapor que asciende. Y tienen que ser iguales porque si no se crea masa y se destruye, y está en estado estacionario, porque el reflujo total lo voy a hacer llegar al estado estacionario, es decir, cuando las variables no cambien, entonces el caudal de vapor ascendente es igual al descendente de líquido, y para eso yo, esas dos relaciones entre el caudal de vapor y el caudal de líquido están fijadas por el flujo de calor que establezca el calderín. Eso significa que esa relación de líquido-vapor depende exclusivamente de la potencia que yo agrego al calderín. El condensador lo que tiene que hacer es garantizarme que me va a enfriar todo lo que sea necesario. O sea, porque si el condensador no es capaz de sacarme esa cantidad de calor, entonces estoy en el horno porque no condensa todo, el calderín empieza a generar vapor, el condensador no puede enfriar todo para transformar el líquido, en algún momento esto explota porque estoy generando más vapor de lo que yo puedo condensar, esto así no anda, no voy a lograr el reflujo total, el estado estacionario del reflujo total. En ese sentido, entonces, la relación de flujos molares de líquido y de vapor está dependiendo de la potencia inicial del calderín. El problema surge cuando yo abra la llave del destilado y saque destilado a esos 580 moles hora que creo que quería. Porque en ese momento, cuando abra la válvula, la torre se tiene que acomodar distinto. Primero, tiene que tener suficiente condensado como para que yo pueda sacar 500 y refluir 2000, porque la relación del reflujo estaba en 4. O sea, no es solamente que yo quiero abrir la válvula, sino además quiero que el líquido que retorne esté gobernado por la relación de reflujo de 4.25 que yo puse. Cuando abro la válvula y quiero sacar ese caudal del destilado y quiero refluir 4.25 veces más por el líquido, el condensador me tiene que condensar exactamente esa cantidad de vapor, la suma de los dos, me tiene que condensar y transformar el líquido para sacar una parte y volver otra. E inmediatamente, o automáticamente, más que inmediatamente, cuando llegue abajo, ¿está bien? O sea, estoy entrando una cantidad de líquido, estoy sacando una cantidad de vapor, abajo el calderín tiene que ajustar su flujo de calor como para que me tire eso. O sea, que cuando yo abro la válvula del destilado, fijo en ese instante un montón de condiciones. Ese montón de condiciones es un instante posterior al reflujo total. O sea, el reflujo total lo establezco con cualquier flujo de calor porque es una relación de reflujo interno. Pero cuando abra la válvula y fije R, la relación de reflujo, entonces los calores deben acomodarse a esa situación.
Es por eso que en este caso está planteado como valor inicial plantear ese escenario de instantes después de que yo abrí la válvula de destilado. Instantes después, nanosegundos después. O sea que este balance de flujo de calor de condensador y calderín no obedecen al reflujo total. El reflujo total fija otras condiciones. Este es una propuesta de flujo de calor estimado, porque es inicial, de qué es lo que en principio necesitaría yo para poder lograr ese D y ese reflujo. Pero el sistema de ecuaciones inmediatamente me va a gobernar y me va a decir, ajá, ¿usted quiere sacar este D? ¿Usted quiere poner esta relación de reflujo? Su Q debe valer esto, que es el balance de energía de E. Y su Q de E debe valer automáticamente eso, porque si no, creo en energía. O sea, el valor inicial de partida no es necesariamente el valor que me va a quedar en la torre, sino que yo digo, arranco con esas potencias, abro las válvulas, y como yo fijo destilado, porque esta es una columna de fijo destilado, debo proporcionar un flujo de calor en el calderín de tanto. Y esa es una respuesta del sistema de ecuaciones, porque el flujo de calor del calderín no es una especificación, es una variable calculada. Porque estoy calculando una torre a destilado constante y no a flujo de calor constante. Pregunten y párenme cuando quieran. Hasta el momento. He fijado D, he fijado el D total está fijado, no están fijados la composición de D, pero sí que inicialmente en este sistema de ecuaciones diferenciales voy a arrancar a reflujo total, o sea que todas las condiciones líquidas están a la misma composición de la alimentación, de la carga que yo puse, entonces en el instante inicial que yo quiero sacar D por un valor de 512 moles hora, ¿está bien? En ese instante los flujos molares por componente D sub I tienen que valer esto, y propongo que mientras tanto el flujo de calor del calderín y el flujo de calor del condensador por lo menos tendría que ser en principio de estos valores. Dicho esto, profe, sí. Quería consultar, ¿el flujo de calor tanto del calderín y el condensador no deberían cerrar las ecuaciones en el sentido de que uno depende del otro para cerrar la ecuación? Claro. Como no lo usa para el cálculo, me sonaba raro eso. Avancemos con esta propuesta de valor inicial del sistema de ecuaciones y llegando al final vamos a ver otras alternativas y probablemente ahí lo vas a entender mejor. ¿Está bien? O sea, ahora déjame adelantar un poquito y ya cuando lleguemos al final vas a ver algún otro escenario. ¿Está bien? Pero quiero resolver uno para poder resolver uno primero. El caudal volumétrico inicial del destilado, el caudal volumétrico inicial del destilado es simplemente los flujos molares dividido los volúmenes molares de cada una de las sustancias puras. ¿Sí? Todo esto es el caudal volumétrico de lo que está volviendo, que es D por R. O sea, esto es L. Esta sumatoria es D por R. O sea, D por R, es L, ¿está bien? El líquido que está volviendo el caudal volumétrico. Con toda esta información estoy en condiciones de armar el vector de valores iniciales del sistema de ecuaciones que planteó el ingeniero Cervetea. Cargo. El número de moles iniciales de cada componente. Cargo la temperatura, o sea, cargué N del condensador
Estos son los números de moles del condensador, la temperatura del condensador. Estos cuatro valores más la temperatura del condensador. Acumulo hasta la etapa N-1, o sea, en cada una de las etapas, los números de moles de cada uno de los componentes del líquido en los hold-up más la temperatura del plato. Cargo los números de moles iniciales en los 360 litros del acumulador del calderín por componente más la temperatura del calderín, que es esta. Entonces, bien, como yo inicié a reflujo total, todas las temperaturas son iguales. O sea, todas las etapas, condensador y calderín, arrancan todas a la misma temperatura. La temperatura del punto burbuja que acabo de calcular. Acumulo. El vector flujo molar por componente del destilado. El caudal volumétrico de líquido que retorna a la torre. El valor de la fracción molar de los componentes en el condensador. El flujo de calor del condensador. El flujo de calor del calderín. Y el caudal volumétrico del vapor inicial, que más que vapor era lo que sale del condensador, que era L más D. Acumulo. Desde J igual a 2 hasta N-1, o sea, para todas las etapas, excepto el condensador, el valor de la fracción molar inicial de los vapores por L, por B, R, D por R más 1, D por R más 1 era B, o sea que acumulo los flujos molares de vapor ascendente, los flujos volumétricos, los caudales volumétricos iniciales de líquido, acumulo los flujos molares, ahora este es D por R más 1, en la última etapa exactamente los mismos valores, y el volumen del hold-up del calderín inicialmente que yo había puesto. Eso me suma, si todo está bien, 57 elementos, 57 variables. O sea, yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas con 57 elementos. ¿Profe? ¿Sí? Quería preguntarle, ¿la temperatura que usted tomó para cada uno de los platos es igual para cada plato? Arranca a reflujo total. A reflujo total, todas las etapas, calderín, las etapas de la columna y el condensador, están todos a la misma temperatura del punto burbuja de esa composición. Y todos los líquidos están a la misma composición, que es la carga que yo hice en el calderín. Y la de los vapores son las composiciones del vapor en equilibrio con ese X del líquido. Arranco a reflujo total. Todos están a la misma composición y a la misma temperatura. Quería preguntar también, por las dudas, la parte de la composición de vapor que usted está poniendo en cada parte, pone N-1, pero el N es de los platos. ¿Deja una de las etapas dependientes de la otra? No. Eso está en el armado del sistema de ecuaciones. Ah, está. Así como lo explicó ayer el ingeniero Cervetti. O sea, cuando yo armo todo el sistema de ecuaciones, pongo estas variables en ese orden para que coincida con las ecuaciones que yo voy a ver abajo. Porque esto está, bueno. No se olviden que esto, junto con el cálculo riguroso, comparten eso, es, yo armo un sistema de ecuaciones y lo ordeno, ¿está bien? Asignándole una variable a cada sistema de ecuaciones. Y es una cuestión de ordenamiento, ¿no? O sea, no significa que yo voy a despejar esa variable de esa ecuación, pero voy a asociar a cada ecuación un tipo de variable.
O sea, acá globalmente, como vamos a ver más adelante, o sea, como lo vamos a ver el sistema de ecuaciones, que es lo que está acá, ¿está bien? Asocio. Las primeras son las ecuaciones diferenciales. Así que los ND, la temperatura inicial, los números de moles de cada uno de los hold up y la temperatura inicial hasta acá, veamos con qué sistema de ecuaciones coincide ese conjunto de variables. Y después esto que hace coincidir una con una, complicado de la ingeniería de Cerretti. ¿Con cuál me coincide? Comprendo. Listo. Como todo vector de funciones, y esto lo hemos visto también en el cálculo riguroso, consta de tres etapas, el vector de sistema de ecuaciones, que es una etapa para sacar las variables del vector Z, el sistema de ecuaciones y el armado de la respuesta del sistema de ecuaciones. Eso siempre tiene estas tres partes. Observen que, a diferencia del cálculo riguroso, que el cálculo riguroso F era función de X0 y param, ¿sí? Acá es función de T y Z. ¿Qué es T? Y T, temperatura. No, ingeniero, su T es minúscula. Y la T minúscula suya desde tiempos inmemoriales es tiempo. ¿Está bien? O sea que acá tengo una variable de tiempo. Y en la curva de residuo era zeta, tiempo dimensional. Saco. En el mismo orden en donde yo las junté arriba, o sea, yo acá las junté, pero no me preocupé mucho porque cuando yo dije Z cargo N de inicial, yo no me preocupé mucho, pero la verdad es que N de inicial era un vector. O sea, yo tomo el primer vector N de inicial y le hago un stack, 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 y voy armándolo todo trabajo. Pero cuando desarmo esto, o sea, cuando ahora leo, yo ya no puedo hacer, o sea, la operación de extraer es submatrix. Con stack, yo hacía un stack, apilaba, porque es la traducción de stack, apilo un vector, un vector, un vector. Matcat se encarga de cuánto es el tamaño de ese vector. A Matcat no le preocupa, y a mí tampoco me preocupa, porque yo el tamaño que tenga se lo sumo. Pero cuando se lo voy a sacar, no le puedo decir, sáqueme el vector n. Sáqueme con submatrix de acá hasta acá. Recórteme la matriz. Esto que ustedes ya lo han visto, entonces, es recórteme la matriz desde la fila 1 hasta la C. Columna 1 va a estar siempre porque yo tengo un vector de una sola columna. Sáqueme el valor C más 1, que debe ser temperatura. De 2 a n estoy invirtiendo los stacks. ¿Está bien? Hago una submatriz de todo el pedacito que me iba quedando, pedacito, 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 y lo saco y lo pongo como un augment para poder tener la matriz N. O sea que N es una matriz porque tiene dos índices. Es N sub i j. Es el número de moles del componente i en la etapa j. Eso significa que la columna j es la etapa. Y por eso es que J va de 2 hasta el número total de etapas. Saco la temperatura. Lo que sigue, por improbable que sea, a esta altura había que contar cuánto C más 1 por N más 1 por C más esto, etcétera, etcétera. Había que contar. Lo saco porque es D. El elemento C más 1 por N menos 1 más 2C más 2, que hay muchas formas de calcularlo, porque ustedes están viendo que esto es fácilmente un C más 1 por N más 2, más aproximadamente, tienen que hacer la suma, es lo mismo. Ese puntito, que es un elemento, debe ser QL. Lo que sigue del vector Z debe ser I. Lo que sigue debe ser QD, QB y QB.
Aprovecho para limpiar un vector B, para mantener y asegurarme de que B esté limpio y valga cero, ¿está bien? Porque el vector flujo molar de vapor voy a hacerlo con aument porque es un flujo molar de vapor del componente I en la etapa J. O sea que por fila tengo componente, por columna tengo etapas. Saco QV, el caudal volumétrico de esa etapa. Saco el último vapor. Saco el hold-up del calderín, que es el volumen de la etapa N. Y hasta ahí llegué, hasta ahí entendí que terminó mi etapa de extracción de variables. O sea que si terminó mi etapa de extracción de variables, esta suma da 57. El último elemento que me había dicho acá, el número de variables. Este es un acelerador. Leyendo la ayuda de MATCAD, cosa que ustedes deberían leer más frecuentemente, dice la ayuda que MATCAD, aunque está escrito en C Sharp, comparte un problema, porque MATCAD es un parser. ¿Cómo lo explico? Es un lenguaje de compilación de alto nivel. O sea, internamente MATCAD tiene que tomar este lenguaje, convertirlo y convertirlo en C para código. ¿Sí? Pero, como lenguaje de alto nivel, se parece mucho a Visual Basic. ¿Qué pasa con estos lenguajes de alto nivel? Que tienen un enorme código asociado para reservar espacio de memoria para matrices. Esto es, ustedes dicen que la matriz M de 100% tiene todos uno. ¿Sí? Entonces, MATCAD lee ese código, va a la memoria a los 4 GB o a los 8 GB de RAM que tenga y dice, hágame un espacio acá, ¿está bien? Para poder poner en esta memoria todos los elementos de esta matriz. Pero MATCAD tiene que encontrar un hueco en la memoria donde le entre la matriz. Entonces, lo primero que hace la llamada bajo nivel es empieza a buscar en la memoria a ver dónde tiene huecos. Y MATCAD tiene que guardar el hueco con una indicación de que si el hueco que tengo me admite la mitad de la matriz, entonces, en ese espacio de hueco pongo la mitad y tengo que buscar otro hueco y poner la otra mitad de la matriz y tener otra matriz que me diga dónde dejé esa matriz. Todo porque MATCAD no sabe de qué tamaño es la matriz. O sea, en realidad dice, yo no sé cuánto espacio reservarte hasta que no me digas qué tamaño tiene. Dice, si vos supieras qué tamaño tiene, entonces pedímelo de entrada para que yo te reserve un hueco estable, coherente, rápido, con bajo costo de tiempo, y yo sé dónde ponerte los datos a partir de allí. Entonces dice, la ayuda de MATCAD, que hay que leerla, que es conveniente hacer una reserva de memoria para las matrices grandes. ¿Y cómo se hace la reserva de memoria? Diciéndole a MATCAD que el elemento iésimo, el último elemento de la matriz, vale cero. Porque cuando yo le digo que el último elemento vale cero, ya sabe MATCAD cuántos elementos tiene la matriz.
Entonces, esto es más o menos lo que está haciendo esto. Está diciéndome, el elemento C y de columnas 1, ¿está bien? Póngame que ese elemento vale 0. Al decirme que ese elemento vale 0, Mathcad me hizo un hueco de memoria para poner esos 4 elementos. Y después se despreocupa, porque cada vez que yo vaya a usar HB, dice, HB, yo ya tengo la memoria reservada para eso. Está ahí. Entonces es una buena práctica en la programación, cuando tiene este problema, de fijarme las matrices, fijarme el último elemento, y yo tengo que renegar menos como Mathcad para buscarle hueco en memoria. Y le dejo un buen huequito en memoria. Programar es apasionante, aunque cada vez se nos escapa más, ¿eh? O sea, cada vez ver memoria y tocar memoria es cada vez más complejo. Así después nos va. Porque no solamente tengo que hacer un hueco, no tiene que ser la memoria de video, no tiene que ser la memoria del sistema operativo que está protegida, no tiene que ser la memoria de datos temporales, ni una caché. Y si yo llego a pisar, por error, toco un dato que estaba usando lo otro programa en memoria, se me pone la pantalla azul. Es un caso, es un error raro, porque no encuentro que... Entonces, cargo el vector H con una evaluación, o sea, llamo a la función entalpía de líquido, ¿está bien? Con la composición, con los números moles, la composición del líquido de la etapa 1, la temperatura 1, y lo cargo. empiezo a armar el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? El sistema de ecuaciones es una I igual a K por X, esto es I igual a K por X, más el balance molar en el condensador, cargo el valor de entalpía de vapor, que lo había puesto en cero al primer vector, le cargo un segundo vector a un aument, lo voy a hacer costado, para cargar la entalpía del vapor a del plato 2, a la temperatura 2, armo la ecuación diferencial de temperatura, el balance de energía en esto no estacionario del condensador, que depende de QD, que tiene la sumatoria de las N por CP, y el delta H de vaporización por el caudal de vapor, para todos los demás platos dentro de la torre, de la 2 hasta la N-1, por cada componente, una I igual a K por X, la ecuación de balance de molar debido al hold-up de cada plato, o sea, este es el balance molar por cada plato teniendo en cuenta el hold-up, calculo ahora J-1A, cargo el vector entalpía de vapor, calculo la temperatura del TJ, cargo el vector entalpía de líquido, calculo la TJ, y hago la ecuación diferencial de la temperatura, balance de energía en cada plato. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hacemos, y podríamos ver nosotros este acelerador también, nos dimos cuenta en cálculo riguroso, ustedes vieron que el cálculo riguroso para un sistema de estado estacionario tenía una estructura tridiagonal. Esto es, cada etapa dependía de los valores de la anterior y la posterior. No del resto, pero sí del anterior y posterior. Eso significaba que cuando yo venía a una etapa, dependía de sí mismo, de la anterior y posterior. Cuando yo me voy a esta etapa, depende de sí mismo, del anterior y posterior. El problema es que con esta etapa, que depende de la posterior, y cuando yo me corro, hay un elemento que los dos usan, que es lo que para uno es sí mismo, para la otra etapa, en la etapa anterior, y para la otra etapa, en la etapa posterior.
Si yo pongo acá la entalpía a la composición X y a la temperatura J más 1, yo invoco a la función, voy a la función, calcula toda la entalpía con integral o como lo hayan calculado, viene y me la pone acá. Cuando yo voy a la siguiente etapa, si yo vuelvo a poner acá h de x y de t, vuelvo a invocar a la función y me vuelve a devolver el valor. ¿Qué pasa? Que entonces, como tengo una estructura tridiagonal, por cada etapa que hago, lo fuerzo a que vaya, calcule el de la etapa anterior y vuelva. Hago la operación, calculo de esta etapa, voy a la operación, voy, calculo. ¿Para qué calcularlo tres veces? Si en realidad lo que yo pudiera hacer es, busco una vez cuánto vale a esa temperatura, lo cargo en una matriz al número tal, y ese número es el que uso para el anterior, para mi etapa y para la etapa posterior. Entonces no tengo que pedir tres veces calcúleme H. Lo pido una vez calcúleme H, y ese H calculado a esa temperatura, métalo en una matriz y después use el valor de la matriz. Eso es lo que hace acá. O sea, cuando va haciendo el recorrido etapa por etapa, hace una evaluación, una llamada a las funciones cálculo de entalpía de líquido y de vapor, y una vez que lo invoque, lo cargo en la matriz HB. Entonces, cuando la voy a usar a HB, yo lo calculé una vez, y ahora uso el valor calculado en esa condición. Es un acelerador. Todo para no calcular tres veces H. ¿Valdrá la pena? ¿Profe? Sí. Yo sinceramente no entendí. Le digo con sinceridad, no entendí. ¿No entendiste lo que hice o el por qué? El procedimiento de cómo es el tema del cálculo. Me mareé de tanto ida y vuelta. El balance de energía que ustedes habían visto es el de IRQ. Eso significaba que yo tenía que hacer B por H a la temperatura TJ. O sea, H de la temperatura TJ más 1 y la entalpía del líquido a la temperatura TJ. Para MATCAD, esto es busque, evalúe, calcule y póngame el número. ¿Se entiende? Póngame el vector, en realidad. O sea, porque esta es una función vectorial. Me devuelve el vector entalpía de, por cada componente en esas condiciones. Cuando yo pongo H de T, llamo a una función, va, calcula y vuelve. Lo que yo hice acá es vaya, calcule a esta condición, vuelva y cárgueme el resultado en la matriz HB. Al cargármelo en la matriz HB, cuando yo armo el sistema de ecuaciones, en vez de poner HB de paréntesis T sub J más 1, ¿sí?, lo que yo hago es decirle, use el elemento KJ más 1 de la matriz H que acaba de calcular. Eso significa que cuando lo busco acá, no va acá a llamar a H. Porque este elemento de la matriz H lo voy a usar para el cálculo de esta ecuación, para el cálculo de la siguiente ecuación, y para el cálculo de la siguiente ecuación lo voy a necesitar tres veces. Pero en vez de llamar tres veces a H de T, para que me calcule tres veces la entalpía, le dije, vaya, calcule una vez la entalpía a esas condiciones, cárgueme el número en la matriz HB
y úsese el número que está cargado en esa matriz a partir de ese momento sin invocar a la función. Esto es, sacrifico entendimiento por comodidad. Lo más cómodo era escribirlo como estaba en el teórico. El cálculo tiene una implementación con un truco, que es, no lo voy a escribir como estaba en el teórico de llamar a la función y volver. Voy a llamarla una vez, calcule una vez, vuelva, cárguemelo en esta matriz y use el número. Eso es este conjunto de estas dos ecuaciones, estas dos, nada más, esta y esta, en donde yo invoco la función entalpía y cargo una matriz. Y en el balance de energía, uso el valor almacenado en esta matriz. Es un truco. Vale la pena, no sé. Acá, por ejemplo, no, porque acá yo invoco a el cálculo del CP a esa temperatura bajo esas condiciones. O sea, acá es invoco y llamo función. Esto es MATCAP, así funciona. Cargo la matriz, cargo la función holdup, como estaba en el teórico. O sea, el sistema de ecuaciones era este. O sea, este es el sistema de ecuaciones que estoy armando. Ahora estoy en el holdup. Esta es la ecuación de holdup. Tengo una ecuación de holdup por cada plato J. Que tiene que estar escrito en forma implícita. ¿Sí? Y tengo que poner todas las demás restricciones que están acá. ¿Sí? O sea, tengo que poner el plato genérico, que es la ecuación de equilibrio de fase, la ecuación de balance molar, la ecuación de balance molar diferencial, la ecuación de balance temperatura, más una restricción algebraica escrita en forma implícita. Entonces, armo el equilibrio de fases, armo la ecuación de holdup, calculo la entalpía del vapor y del líquido de la etapa N, hago la ecuación de balance de entalpía del calderín y empiezo con las restricciones. Esta es la restricción del caudal volumétrico a la salida del condensador, la restricción del holdup de la etapa 1, la restricción de las fracciones molares del condensador igual a 1, la restricción de que la suma de los flujos molares por componente tiene que dar D, que está especificado. El holdup de esta restricción es la que sale del condensador y la restricción del holdup del calderín. Todo esto hasta acá es el sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Este es el sistema de ecuaciones que tengo que armar. Esta es la deducción. Este es el sistema de ecuaciones en la etapa N. La ecuación del condensador más el divisor. Más todas las ecuaciones adicionales de restricción. La restricción de reflujo, la del caudal molar. La restricción de composición de la interfase. Y ahora tengo que hacer esto. Hacer coincidir estas ecuaciones con estas incógnitas. O sea, yo había armado el vector Z de las incógnitas de esta forma, y ahora tengo que armar el vector de las funciones en este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferenciales, que no son 6, ¿no? Son esto es por componente, esto es 1, esto es por componente por plato, por componente y la ecuación diferencial. O sea, estas son diferenciales y a partir de aquí tengo que poner las algebraicas en ese mismo orden. O sea, a este tengo que hacer coincidir a este. A este tengo que hacer coincidir con este. Veamos si lo podemos hacer.
acá empieza el armado. En estas simples etapas empieza el armado. Cargo la solución M, la respuesta M, el vector de salida, lo cargo con las ecuaciones M diferenciales de balance molar, la ecuación diferencial de temperatura 1, las ecuaciones diferenciales de balance molar por etapa, más la de temperatura por cada etapa, más la ecuación de balance molar en el calderín, o la por hasta ahí nomás. hasta acá es diferencial, porque lo hice desde 2 hasta N. O sea, era un especial para la primera etapa, y de la etapa 2 a la N, eran todos diferenciales. O sea que acá terminó, ay, no tanto, esta con esta, con estas dos, son las diferenciales. A partir de allí, de acá para abajo, son todas las algebraicas. Hago coincidir los equilibrios de fase con los hold up. No, la FD. No es el equilibrio de fases. FD. FD corresponde con los caudales destilados y la ecuación es FD. Son estas. El balance de masa del divisor de corriente. O sea, el balance de masa del divisor de corriente es FD. Esta, escrita en forma implícita porque es algebraico, tiene que ser la que sigue. Entonces sigue eso, sigue los hold-up de cada plato, sigue los equilibrios de fase de la etapa 1, la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3, la restricción de los equilibrios de fase de cada una de las etapas y la de hold-up. Y con eso he construido G, el sistema de ecuaciones diferenciales algebraico que me describe esta torre de destilación, múltiples etapas, multicomponente. Lo que sigue, ¿sí? Quería consultarle, cuando hace el acoplamiento de las ecuaciones, pone J desde 2 a N, ¿no era hasta menos N? Finalmente, como quedó armado el sistema de ecuaciones y como quedó arriba, pude juntarlo todo, me quedó todo en el último, o sea, me quedó junto todo. O sea, bien. La única ecuación diferente era la del condensador, y de las 2 hasta la N eran todas ecuaciones iguales. Entonces lo metí todo junto. Ah, bien, bien. Por eso pude meterlo todo junto. Comprendo. Armo la matriz de acoplamiento. Una matricita de acoplamiento que me dice que... ¿quiénes son uno? Son uno todos los que son diferenciales. Uy, todavía no cierro. Hasta ahí ya. Este es el último elemento que es 1, lo cual me indica que todas esas son ecuaciones diferenciales, 25, y a partir de ahí es todo 0, así que no son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones algebraicas. Y son las 19:51. Tomen una cerveza porque vamos a ver si esto es una picada o vamos a tener que hablar, etcétera, etcétera, porque... Me tira pato. Invoqué a Radao. Radao, ruego que me calcules. Que me calcules este sistema de ecuaciones. ¿Qué pasa? No puedo poner, como hacía en el cálculo riguroso, en la ventana 3 para ver dónde está. Porque Radao hace lo que se le viene en gana. O sea, yo le he pedido a Radao 100 valores. ¿Sí? No se olviden que Radao no calcula 100 veces, no es Runge-Kutta de paso fijo. ¿Sí? Runge-Kutta de paso fijo, yo divido el intervalo del tiempo T en 100 partes y calculo en esto. Radao no. Radao hace lo que se le viene en gana. Tiene un algoritmo propio optimizador que dice que si la función varía poco, calcula intervalos largos. Tiene contrapartida. Si su gradiente, en realidad calcula el gradiente, parte de un jacobiano, le dice que varía mucho, el paso es muy chiquito. O sea que puede estar haciendo
10.000 cálculos RADAO internamente, de los cuales solamente me va a mostrar 100 por interpolación. O sea, porque para colmo, ustedes le dijeron 100, MATCAD calculó 10.000, y después, como usted le pidió 10.000, MATCAD trazó una curva, y sobre esa curva la interpoló cada 100 puntos, y 100 puntos lo que le muestra. O bien RADAO lo calculó con 5 cálculos, y usted le pidió 100, ¿está bien? RADAO tiene un optimizador interno que está fuera de nuestro alcance. Entonces, puede estar haciendo, y de hecho está haciendo, una enorme cantidad de cálculo. No sé bien que transformo esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica, porque está haciendo un método de elementos finitos. O sea, divide, hace una malla en el tiempo de paso variable, transforma este sistema de ecuaciones diferenciales algebraico en un sistema de ecuaciones algebraico, donde todas las ecuaciones diferenciales las transformó en ecuaciones de diferencia, o sea, calcula la derivada como una diferencia, arma su sistema de ecuaciones con una malla y resuelve un sistema de ecuaciones algebraico. O sea, hace más o menos el mismo método de Broyden, pero con un paso variable, con una malla que no sé cuál es, con un optimizador parecido, porque la matriz también es esparcida. RADAO es un monstruo. Si ustedes ven el código que requiere RADAO, más esto, con un optimizador que tiene, es un monstruo. O sea que yo cada vez que veo que me calcula algo, me asusta, porque sé que lo que hace es monstruoso. O sea, no es un ejecuta lo que hace. O sea, arma una matriz muy grande. Pero eso sí dice matriz singular. Bueno, menos mal, ¿eh? Por lo menos vuelve a la normalidad. O sea, que dé matriz singular a mí no me sorprende en absoluto. Comparado si hace cualquier cosa. Por supuesto, el resultado también puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero cada vez que lo hemos comparado con un ejecuta, calculo lo mismo, y contra un ejecuta es más estable, mucho más estable, sobre todo cuando varía mucho. Este que es un sistema, no es, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, este es un sistema rígido. Stiff Differential Equation System. Stiff quiere decir rígido. Cuando quiere decir rígido, quiere decir que hay una derivada con respecto a la composición y hay una derivada con respecto a la temperatura. Creo que eso se lo dije alguna vez. Cuando elige un paso, un step, ¿está bien? En ese step puede ser que el cambio en la composición, que va desde 0 hasta 1, porque no puede ser más, la edad está acotado, sea que le varíe 0,5 la composición. Pero la composición varía 0,5, es de 0, 0,5 a 1, es el 50%. Pero para la temperatura, variar 0,5 es 0,5 grados entre 200 o 300 Kelvin y 1000 Kelvin. O sea, 0,5 grados no es nada para la temperatura, y es enorme para la composición. Entonces, todos los métodos de paso fijo tienen ese problema. Cuando calculan diferencias, si ponen todo el mismo paso, entonces tienen un problema porque es, o demora mucho para T, o ya saco, calculo. O sea que me estuvo hablando RADAO, me estuvo hablando, me llevo la cuenta de tiempo, pero es 5 minutos. Bien. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé lo que hizo. Si ustedes lo están reproduciendo en su máquina, es una medida de velocidad de micro, ¿no? O sea, no digo porque mi máquina es potente, porque no es muy potente, también es un i3, tampoco saca mucha ventaja de otras cosas, así que no. Pero el vector solución, perdón, que no lo expresé correctamente, la matriz solución tiene columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¿cómo? 8, 9, 10, 15, 20, ¿qué es esto?
1900 por 10 era 3, 951, 3, 400. 30, ¿cuántas columnas tiene? 58. Me suena ese número. Eran 57 ecuaciones. 58 columnas. ¿Y cuántas filas tiene? Esas ya las saben ustedes. Y no me digan que no las saben porque los mato si no las saben. 101. Me dijeron 100 puntos. Número de puntos más 1, que es lo que debo haber dado. ¿Y por qué 58 y no 57? Si son 57 ecuaciones. Pues por la columna 1. ¿Qué era la columna 1? El tiempo. Está resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces yo tengo una hermosa matriz, solución, de 58, perdón, 101 filas por 58 columnas. ¿Sí? Es problema de ustedes saber qué hacer con esta matriz solución. No es problema mío, es problema de ustedes. Vamos a ver qué hacemos con esto. Lo primero es muy obvio, diría yo, ¿no? O sea, la columna 1 es solución. No me digan que no lo saben porque esto lo hemos hecho hasta cansarnos. La columna 1 es el tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, el número de moles de el condensador ND está desde la fila 1 hasta la fila N val más 1. O sea, todas estas filas, desde la columna 2 hasta la columna C más 1. A ver si entendemos por qué esto es ND. Tengo que recuperar el que hice. ¿Está bien? Observen que yo había cargado, lo primero que yo hice cuando armé los valores de las variables, extrayendo los datos del vector Z de valores iniciales, que dicho ese paso, el valor vector de valores iniciales era este, ¿está bien? Yo había cargado acá ND inicial, o sea, los números de moles de cada uno de los componentes en el condensador. ¿Está bien? Entonces, yo observo que cuando lo saqué, o sea, cuando fui el vector función y saqué eso, efectivamente eso es lo que saqué, es desde lo 1 hasta la C. Y eso es lo que yo cargué, o sea, desde el elemento 1 hasta el elemento C, es lo que yo cargué. Bien. Ahora, cuando yo no tengo un vector solución, ese resultado está desde el 2 hasta el 4, hasta el 5. Esos cuatro elementos, pues yo tengo cuatro sustancias, esos cuatro elementos son el ND. Primera observación. Radau me sumó una columna más para poder resolver que fue el tiempo. O sea que todo lo que yo tenía calculado arriba, tengo que pensar que lo le agrego el tiempo. Segundo. Ese vector X de incógnitas, ¿sí?, al cual yo llamaba a Radau, me está llamando a calcular la función en el tiempo T. Por eso es que se me hizo 57 columnas. Porque en cada instante del evaluador de Radau, me tiene que tirar el vector, el vector Z de solución. O sea, este vector Z de valores iniciales, que es la respuesta de este sistema de ecuaciones, es lo que Radau tiene que calcular para cada instante, tiene que calcular cuánto vale ese vector Z, que es solución de este sistema de ecuaciones diferenciales algebraico. Entonces, por cada fila que yo tenga acá es un tiempo, y en cada columna voy a tener esos valores que yo hice de acumulación dentro del armado del sistema de ecuaciones. Por eso, lo primero que yo saco son los desde la fila 1 hasta el número
de variables más 1. Desde la columna 2 hasta la columna C más 1. Cuando en su origen lo había puesto desde el 1 hasta la C. Y ahora tengo que poner de las 2 a la C más 1. O sea, tengo que sumar 1 porque Radau me puso el tiempo como primer columna. ¿Qué obtengo de esa forma? Que en cada instante, por eso que tengo tantas filas, estos son los números de moles del componente A, del B, del C y del D que están en el acumulador del condensador, ND. La fracción molar, tengo que observar, de ese destilado es esta, porque si estos son los moles que están en ese condensador, la fracción molar es estos moles dividido el número total de moles de esa fila. A ese tiempo. Cada fila es un tiempo. Entonces acá lo que hice fue justamente recorrer. Para desde 1 hasta N val más 1. O sea, fila por fila. ¿Cuánto vale N de traspuesta? Que es N de traspuesta. N de traspuesta es esta. La columna J es esta. O sea que la columna J es el tiempo T. Entonces sumé sobre cada uno de estos, sumé todo y devuelvo X de traspuesta. O sea, devuelvo X punto D, que es la composición del destilado en el tiempo T. Observen que al tiempo inicial, esta composición, perdón, esta, corresponde con Z, porque habíamos iniciado a reflujo total, donde todos los hold-up tenían la composición de Z. Saco el vector flujo molar por componente del destilado, ¿está bien? La suma de D me tiene que dar D, o sea, la restricción era la sumatoria de D subir igual a D. Esto. La sumatoria de los D subir era igual a D. Esa es la restricción. Los números de moles de NB, los números de moles de cada uno de los componentes, número de moles de cada uno de los componentes en el calderín, para saber. ¿Por qué es esto? Que es 1. ¿Y N val más 1? Es obvio. Porque ya dije que tiene que ser por cada fila el tiempo T. Pero NB estuvo cargado arriba. Acá. Para J igual a 2 hasta N, o sea, donde N era el extremo final, N era el C más 1 más desde ese elemento hasta este elemento. Como se incorporó el tiempo, tengo que poner eso. Como esto era para J igual a 2 hasta N, el de la última etapa es cuando J es igual a N. Si todo lo que yo digo es cierto, debería ser, entonces, en vez de J, N. En vez de J, N. Y más 1. O sea, a este elemento, hasta ahí, tendría que sumarle 1. Y a este elemento, tendría que sumarle 1. Espero acertarlo. C más 1 por N menos 1 más 2. Este es el primero correspondiente con este. Y el otro es C más 1 por N menos 1 más C más 1. Ese es el número de moles de cada uno de los componentes en el calderín, en la etapa N. Su fracción molar es lo mismo que XD. BN es
Bien. Esto es el volumen del reboiler. ¿Está bien? Entonces, el volumen del reboiler, yo me vengo acá a ver dónde lo armé al volumen del reboiler. Y BN, el volumen del reboiler, lo había cargado en esta posición. Entonces, debe ser esa posición más uno, porque le sumo el tiempo. Y es C más 1 por N menos 1 más C más 1 por N menos 1 más 3C. Acá era más 5, acá es más 6. La temperatura del reboiler, de la misma forma, está aquí y la temperatura del condensador está en esa posición. Y los calores del condensador y el calderín estaban en esa posición dentro del resultado. Su resultado es graficado contra tiempo, esta es la evolución de la temperatura del calderín y del condensador en función del tiempo. O sea que observen que en las 5 horas, ¿también? Que he tenido yo de esta operación, la temperatura del reboiler ha ido aumentando y la temperatura del destilado también ha ido aumentando, pero es más baja que la del reboiler. Y tiene que ser más baja porque está rica en componentes más volátiles. Observen que cuando arrancó, en el instante inicial, arrancaron ambos desde este punto, que era temperatura del punto burbuja, a esa composición. Y cuando abrí la llave, le llevó un poco de tiempo, pero muy poquito, en caer drásticamente la temperatura, se enfrió rápido. Esto es, para sacar condensado y refluir, en ese momento, el condensador me enfrió toda la mezcla para poder ser compatible con que la composición del destilado sea la que está fijada acá, la que está calculada acá, pero el punto burbuja de esa mezcla es muy inferior a la cual yo había arrancado. O sea, que observen de que el impacto de abrir la válvula perturba totalmente la torre de destilación. Batch. Como la operación era a caudal de destilado constante, el flujo de calor no es constante. O sea, porque no se podía hacer los dos constantes. Era una cosa o la otra la especificación. Esta columna está especificada con flujo de destilado constante. Entonces, el calor del calderín es variable. Del calderín y del condensador, que están acá. Este es el perfil de composiciones en función del tiempo en el destilado. Observen que ahora es un poco más complejo para graficar que el cálculo riguroso, pues yo calculaba con 3 etapas en el cálculo riguroso. Y acá, es medio engañoso, estas 5 no son 5 etapas lo que está acá, porque por eso arranca por 0. Es 5 horas, porque nosotros dijimos que en Radau, no lo dije, pero debieron haber visto, que el tiempo final de Radau era 5 horas. Entonces, este valor es tiempo en 5. Observen que al comienzo la sustancia D aparece fuerte. Tengo un periodo en el cual está, pero la mezcla a la hora, estos dos componentes están estables, no cambian mucho en el tiempo, cae el del componente A, sube la composición del componente B, del componente C, que es el verde, en función del tiempo. Yo tenía que sacar alguna fracción de esto. Lo que pasa es que alguna fracción de esto, nada, me da puro.
no me dan sustancia pura. O sea, ninguno de estos en todo este tiempo, excepto que a partir de las 5 horas, aparentemente, a partir de las 5 horas, ya no dejo de tener D, o sea, no dejo de tener el componente 1, lo cual es sorprendente porque el componente 1 era el más volátil. ¿Sí? Pero también es cierto de que acá en destilación batch uno tiene que pensar distinto. Porque el más volátil subió rápido, pero salió rápido de la columna de destilación batch. Y una vez que va saliendo en el destilado, porque su composición es rico en esto, observen que cuando yo entré, del componente A tenía 0,18. Y rápidamente la columna de destilación me lo llevó eso a 56, 57, que es este valor que está acá. No es muy puro que digamos, diría yo, o sea, puro, puro, con 56%, ni creyéndole a usted, ingeniero, cuando me dijo que el 98% era puro, pero no se va a estirar a un 56% puro, porque el 56% no está puro ni medio, está más impuro que no sé qué. Pero no deja de destilar más, no saca más pureza. ¿Por qué? Y no me debería sorprender. La curva de residuos ya me había dicho que esta mezcla era horrible. Que esta mezcla tenía un nodo estable y un nodo inestable y no eran puros. O sea que no me sorprende nada viendo que tenía dos ácidos propósitos, no uno. Porque tenía un nodo estable y un nodo inestable en composiciones que no eran puros. Esta no es una destilación diferencial. ¿Qué quiere decir con esto? La curva de residuo estaba basada en una sola etapa de equilibrio y que una vez que llegué al equilibrio lo saco. O sea, es una destilación batch del tipo de la ecuación de Rayleigh. O sea, es el balón, el equilibrio y lo que sale de vapor, lo saco. ¿Sí? Esta destilación es una destilación batch. Esto quiere decir que se me ha metido al medio, se me ha metido al medio el reflujo. Se me ha metido al medio que al ir subiendo por la torre en estas 3 etapas que tengo al medio, los equilibrios se me han ido desplazando. O sea, no es el valor del azeótropo que yo estaba obteniendo con la curva de residuo, porque las dos operaciones son distintas. Entonces, no es dable esperar que yo obtenga acá los azeótropos, porque están a composiciones distintas de los azeótropos calculados con la curva de residuo. La curva de residuo, al ser una sola etapa de equilibrio sin reflujo, emula o representa lo que pasa en una etapa de la destilación multicomponentes o en una etapa de esto, pero no en el conjunto armado de las etapas. ¿Qué quiero decir? La curva de residuos fijaba el límite termodinámico al equilibrio de fases. Y le sumaba el hecho de que a ese equilibrio termodinámico lo alcanzaba, lo lograba y lo desestabilizaba porque le sacaba algo. En la columna de destilación de estado estacionario, si un plato me llega a esa condición de equilibrio, entonces se produce un pinch y deja de operar. Es por eso que no es el límite termodinámico a la operación de las múltiples etapas en contracorriente. La curva de residuos. Para cada etapa, en esta destilación batch, yo desestabilizo el estado de equilibrio, ¿sí? Pero con múltiples equilibrios. O sea, se llega al equilibrio termodinámico, de equilibrio de fases, pero como resultado además de un balance de masa, de que en cada etapa entra vapor y entra líquido, y sale líquido y sale vapor, se establecen esas condiciones de equilibrio y permanentemente al sacar una parte,
la tengo desestabilizada la torre para que evolucione. Por eso es que, aunque no tengo los resultados comparables, o sea, y no voy a poder comparar en ese sentido, puedo comparar otras cosas, pero no en ese sentido, es que operan y son resultados distintos. Y el objetivo de trabajo práctico es que ustedes vean lo que pueden lograr con una torre de destilación, múltiples etapas, en estado estacionario, ¿está bien? Que logran un objetivo, y ver, de comparar, cómo, si se puede lograr algo así con una destilación batch. ¿Sí? No se olviden que destilación batch es, acumulo una determinada cantidad de tiempo. O sea, yo diría, a ver, este tiempo, yo acumularía de las 0.5 horas, los 30 minutos, hasta la hora y media, acumulo esto, y globalmente la composición promedio está acá, y lo que yo he logrado es un 57% de este objetivo, con un volumen que tienen que es multiplicar de el caudal destilado constante que ustedes hicieron por ese intervalo de una hora. O sea, tenían ustedes 512 moles hora por una hora, que va desde los 30 minutos hasta la hora 30. Por esa hora, ustedes sacaron 512 moles de una mezcla de esa composición. Por hora. esto es batch. Eso significa que todavía tengo que analizar los tiempos de parada, limpieza, establecer el esquema, y después establecer el esquema, porque es batch. Yo puedo decir que he sacado 512 en una hora de operación de esto, pero desde que yo cargué el batch hasta que yo lo volví a cargar el batch, digamos, en la siguiente etapa, bueno, pasó 5 horas. Bueno, 5 horas no, porque ya pasó 5 horas, me hago una hora de limpieza, han pasado 6 horas. O sea que en realidad, aunque D, el caudal de D, es 500 moles hora, 512 moles hora, D era igual a 512 moles hora, la verdad es que esos 512 moles hora los he obtenido en 6 horas. O sea que todo lo que yo he obtenido es esto dividido 6 horas. He obtenido 85 moles hora, en realidad. es batch. Y le pasa lo que le pasa a las batch. Ustedes ya son expertos en batch. Vamos a tomar más, ¿eh? O sea, creo que lo estoy convenciendo al ingeniero Cervetti de que tomemos más cálculo de reactores batch, con el tiempo completo. Así son expertos y entonces no tengo que explicar tanto cuando llego a este punto. Por otro lado, el caudal del el volumen del hold-up del calderín, el volumen del calderín, se va reduciendo. Porque arrancó con los 360 litros, pero está sacando D. O sea que se va bajando. Y mientras tanto, en el calderín, lo que me está quedando de residuo, yo veo que a las 5 horas, yo ya no tengo nada del componente 1. ¿Está bien? Pero todavía tengo bastante, o sea, puro, en el calderín nunca obtuve nada. Excepto que a las 4 horas ya saqué todo el componente A. ¡Qué éxito! A partir de acá, quedo abierto y sujeto a opiniones, no de cómo di la clase, que eso ya sé que no la di mal, si ¿qué variables le puedo jugar a esto? ¿Con qué puedo cambiarle? ¿Qué quieren que le cambie para mejorar esto? Abro el micrófono, escucho un montón de... ¿Qué quieren que le cambie a esto? Profe, yo en realidad tengo una duda. ¿Qué es destilación batch? Eso sí. No. Principalmente estaba refiriéndome... usted dice que a las 5 horas, tanto en el calderín como en el destilado, está sacando el componente 1. O sea, no existe nada del componente 1. ¿Dónde está ese componente 1? Es la gran pregunta. Porque... Salió por el destilado. El destilado, lo saqué. Ah, porque o sea... Porque sale en el destilado. Lo que va saliendo
Es la reducción de eso y lo saco del sistema. Lo estáis sacando de la torre. Lo estoy trayendo. Se me está yendo con el destilado. Ah, ahí entendí. Ahí entendí. Justamente, se me está yendo con el destilado. ¿Sí? Por eso que se va con... O sea, es el más volátil. Se me fue primero. ¿Qué le puedo cambiar a esto? ¿Qué quieren cambiarle? ¿El tiempo? Oh. Ya que depende del tiempo. ¿Cuánto quieren? Ten 5. Escucho oferta. Profesor, no se olviden que siempre tenía que ponerlo bajo, ¿no? No se olviden que esto es Radau. Nunca arranquen por un tiempo alto. Profe, me da miedo que toque algo para Radau porque voy a estar 3 horas calculando. ¡Ah! No sé. Vamos a ver. Dígame un número. No se puede tocar algo para que no tarde tanto. El número de cálculo. ¿Entienden entonces que lo he acelerado? Pero esperen, porque en realidad... no, tíreme una cifra. No, este no le tengo miedo. Tíreme una cifra. ¿Qué tiempo quieren? Le tocaría... Dependiendo a qué querramos destilar en específico, pero... No, no depende de eso. No, no es que lo que querramos destilar en específico. El tiempo es ver hasta dónde puedo llegar o... En realidad el tiempo depende de hasta que no se me seque el calderín. Porque si se me queda seco, esto explota. ¿Está bien? No se ve que jamás dejen secar un batch de destilación batch. ¿Está bien? Porque está a fuego lento, o sea, hay un intercambio de calor que está transfiriendo energía, ¿está bien? Y si ustedes dejan llevar el balón a sequedad, ¿está bien? Va a pasar 2 cosas. Primero, la temperatura, o sea, el intercambio de calor deja de tener el lado líquido para poder transferir calor y generar vapor, y no se olviden que para generar vapor tengo que vencer el delta H de vaporización. Lo cual significa que es bastante energía que yo tengo que llevar para vaporizar. Lo dejaron sin líquido, ahora transfiero directo al vapor, ¿está bien? Con lo cual, se me genera una transferencia altísima, porque no tengo nadie que me la absorbe esa energía. Y para colmo, estas columnas tienen la mala costumbre de, cuando va subiendo por la columna, algo condensa. Y cuando lo dejaron seco, hay siempre una gotita de líquido que termina por caer, y cuando cae a una superficie sobrecalentada, que está el rojo a esa altura, porque el balón se queda, entonces el balón hace porque le cayó un líquido sobre una superficie muy caliente. Es lo mismo que la caldera cuando el tubo se queda seco, ¿no? No jamás dejen una caldera con el tubo seco. Eso es fatal. Con una destilación batch le pasa lo mismo. Jamás destilen a sequedad. Y si llegan a destilar a sequedad éteres, entonces lo que hacen es exactamente lo mismo que le pasó a Beirut con el nitrato de amonio. Porque los éteres forman epóxidos y estos después son altamente inestables y son explosivos. Forman epóxidos y peróxidos que son terriblemente inestables. Jamás, jamás lleven un balón a sequedad. Jamás. Podrán tener un 20% de un licor espeso, un licor, o sea, un fondo de columna de estilación. Pero jamás lleven a sequedad. Así que, en realidad tendría que haber visto esta gráfica. Y si yo estoy llegando hasta los 150 litros en 5 horas, y me puedo estirar, qué sé yo, ahí al doble, 10 horas. A ver, 10 horas. Tengo que tener cuidado porque si en 5 horas yo hice 150 litros. Vamos a llevarlo a sequedad. Vamos a llevarlo a sequedad. Nunca lo llevo a sequedad. Yo igual no la estiraría más de 7 horas. 50. Al menos. ¿Qué sé yo? 50 horas. Problema es Radau. Yo tengo fe a Radau. Yo no. ¡Eh! La verdad. O sea, porque yo, en mi caso, yo opino que más de 7 horas no va a ser necesario porque ya a ese punto llegaría la resequedad.
Es mi opinión. Vamos a ver. Se me ocurrió 50. Es por la hora y porque es viernes. Se me ocurrió 50. ¿Cuánto demoró recién? 5 minutos, más o menos. ¿Qué otra cosa le quieren tocar después? ¿Las evaluaciones son posibles variables a tocar? De las variables a tocar, podríamos. Reflujo, destilado, son las dos especificaciones. O sea que ustedes pueden jugar un poco para ver con la relación de reflujo y el caudal total de destilado, o sea, a ver si sacan más rápido o más lento, que es lo que es el caudal de D, a ver cómo impacta eso en la estabilidad de la torre. Eso es un doble juego con este valor del tiempo. Esto es, si ustedes sacan un destilado, que en este momento estaba en 512 moles hora, lo sacan de 250 moles hora, entonces toda la operación se demora. O sea, lo pueden estaba en 5 horas, lo puedo llevar a 10, porque el caudal de destilado con que yo extraigo es la mitad, entonces el balón se va quedando sin líquido en la mitad. ¿Sí? A ver cuál es el impacto. El segundo impacto, eso es gigantero D. Es cómo afecta el reflujo. Pero globalmente, antes de alterar esas dos cosas, yo vería qué pasa con 10 etapas. O sea, a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si sube el número de etapas? A ver cómo está. O sea, ¿tendrá influencia? Pero antes de las 10 etapas, tenía que hacer otra cosa. Pero cómo tengo MATCAD en estas... O sea, lo tengo en otra máquina y lo calculé, pero... no puedo abrir otra cosa de MATCAD en esta máquina. A ver si puedo hacer... Capaz que pueda. Te lo dejo esto calculando. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que quería lograr? O sea, que ¿te quería tocar algún parámetro para lograr una mejor separación, para lograr que se fuera todo? ¿Qué era lo que...? Pues me perdí en esta parte. Bien, buena pregunta. En principio... No me quedaba claro si estaba llegando, o sea, a qué punto de estabilidad estaba llegando con 5 horas. O sea, no, esas mezclas no estaban separando muy nítidamente los pesados. O sea, es como que hubiera estado necesitando un par de horas más para ver qué pasa con los pesados, porque hasta el momento solamente había logrado que una sustancia se me haga cero en el calderín. ¿Está bien? Y nunca había podido sacar muy, muy puro en el destilado prácticamente nada. Pero todavía la veía como que eran curvas que todavía no había logrado que un segundo componente se me vaya. ¿Está bien? Estrictamente sí, yo lo hubiera subido 7, 8 horas, a ver qué daba. ¿Está bien? Pero como ustedes me convencieron que le ponga 50, le puse 50. A ver qué hace Radao. Ah, no sé, las 50 horas las puso nomás para llegar a la resequedad. Ah, sí, pero a ver, ¿qué pasa? Porque MATCAD tiene la mala costumbre de hacer cosas raras. O sea, por lo menos eso me dijeron cuando yo hacía caída de presión, que era otra ecuación de diferencia muy parecida a esta. ¿Se acuerdan? Cuando hacía caída de presión siempre dijimos, cuidado, porque si la presión, si el largo del tubo es mayor que la presión negativa, Rodado calcula. Rodado calcula lo que ustedes quieran. Y le da lo que ustedes quieren, o sea, cualquier cosa. Pues ese es un ensayo que nunca lo hice, entonces.
Bien, esta modificación que la estoy trayendo acá es todo lo mismo, pero número de platos 10. O sea, con 10 platos, a ver, se pasé de 5 a 10 platos. A ver cómo impacta el número de platos en este cálculo. No me hagan tocar nada porque esto le llevó media hora calcularlo. ¿Eh? Como le llevó media hora calcularlo, lo guardé a la solución por las dudas, ¿no? O sea, guardé la solución con RPRN porque no tenía ganas de hacerlo dos veces. Observen que con 10 platos, el perfil de temperaturas no cambia mucho, pero el perfil de composiciones sí. O sea, este se estabiliza en un valor más fijo y acá tengo un rango un poquitín más amplio. El hold up a las 5 horas sigue siendo el mismo, no cambia. O sea, simplemente que logro una separación más nítida, o sea, ya no me queda nada a las 3 horas, cosa que con el otro no era tan así. Y si yo hubiera puesto 20 platos, ¿bien? Con 20 platos, acá, observen de que acá hay un codito, este cambia un poco, separa mucho mejor esto, o sea, yo ahora tengo un natural incentivo a decir que desde esta hora, más o menos, 3, más o menos desde esa hora, o desde esta hora hasta esta hora, ¿está bien? O sea, todos estos puntos, desde la 0.66X, desde la 0.3 hasta más o menos la 1.65, la composición es 0.65. O sea, yo puedo sacar toda esa fracción de tiempo que ustedes ven que razonablemente la composición es bastante estable. O sea, entonces yo puedo sacar esa fracción de tiempo como una corriente que me sale al 65% del componente A. Tenía isótopos, no voy a lograr más. ¿Está bien? Mientras que, si yo saco desde esta hora, que es la hora 2:30, hasta más o menos esta, en este componente, estoy con un 80%. Entonces estoy en un 80% y un 79%, o sea, un 80% promedio, pero no es una separación muy nítida. O sea, no me va a salir tan pura porque en ese periodo voy a tener que tomar la mezcla de todo eso cuando llevo un recipiente. O sea, la idea de la destilación batch es que yo pueda sacar de acá hasta acá y durante ese periodo la composición es básicamente constante y obtengo un producto de esa pureza y lamentablemente no más. ¿Sí? Y si me decían por qué más el tiempo, porque yo veo que esta crece, pero no lograba ver que decrezca. O sea, entonces me daba la impresión de que yo necesitaba por lo menos 7 o 8 horas para ver qué es lo que estaba pasando. A ver si esto ya resolvió. Esto no resolvió, así que no le está gustando. Ustedes no lo pueden ver. ¿Están viendo esta gráfica, no? ¿A 20 platos? Sí, sí, está bien. Porque... Sí, profe. No estoy muy sabiendo muy bien qué es lo que están viendo ustedes, porque estoy con 20 máquinas, ¿no? Esta de 20 platos, a mi máquina le llevó, yo la largué a las 5:30, a las 8 la calculo, con 20 platos. O sea, porque lo largué cuando empecé la clase, y yo le eché una ojeada a las 8, ya la había terminado. O sea que, 5:30, 6:30, 7:30, 2:30 para calcular, 20 platos. ¿Entienden por qué cada milisegundo cuenta? O sea, cada milisegundo cuenta. Este sistema de ecuación era un sistema de ecuacioncita, era un sistema de... ...207 variables con 207 incógnitas.
O sea, no se olviden que el tiempo de cálculo aumenta con el cuadrado de estos números, ¿no? Porque una cosa es una matriz de 57 por 57 y otra cosa es una matriz de 207 por 207. Porque son matrices cuadradas, ¿no? Y adentro, Radau hace una matriz bastante más grande, una malla bastante más grande. O sea, le queda un sistema de ecuacioncitas. Entonces, y lo que esto tiene fácilmente que con un poco de paciencia oriental, o sea, tomar una cerveza, hay que dejarlo que calcule y ver que calcule con 10 o 20 tablas. O sea, por eso es que hay que tenerlo medio optimizado al código. ¿Venís acá? Sí, son las 9 capas que yo dormí. Si no me voy con las auriculares. Si no es una pregunta, sugiero que cierren el micrófono. Antes que me entere de cosas que no me tengo que enterar. Además de que están quedando grabadas para la posteridad, ¿no? Gracias. Esto me encanta, esto de grabar. Sí. El tema de, de las gráficas, porque nos pasó con las mezclas. O sea, en la clase, usted, profe, trabaja generalmente con una mezcla que tiene dos isótopos en los dos extremos, digamos, en los dos nodos. Nosotros que no tenemos, por ejemplo, si no tenemos isótopos, ¿cómo cambiaría, cómo afectaría? Ah, se van a puro. Destiller match, cuando no tiene isótopos, es casi seguro que encontré el rango de temperatura en donde esa sustancia se va pura. Se ve un mejor fenómeno, o sea, esa sustancia se va pura durante un tiempo, y después sale, y después sube el otro, y se va puro, y así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, podríamos tener un rango de tiempo en los cuales podemos ir sacando cortes puros de cada una de las partes sí, de la mezcla. Efectivamente. Con una operación y sacas varios cortes de varios puros. Efectivamente. Hay que ajustar un poco las condiciones, hay que ajustar un poco el reflujo probablemente también, pero podés lograr cortes puros con una sola torre y separar varios puros. Y, por ejemplo, los más pesados de abajo, que hay que seguramente haber que levantar mucha temperatura para sacarlos, por lo menos en mi caso. Que tengo es altamente probable a esa altura que el más pesado, dependiendo de la cantidad que vos tengas, la tengas que dejar en el calderín y forme parte del fondo. O sea, repito de que no debería bajar del 25% del hold up, 20, 25, 20, 15%, de hold up tengo que dejar en en la torre batch. O sea, no lo llevaría más allá de eso. ¿Sí? Con lo cual, desde el punto de vista práctico, la columna de estilación saca y puede sacar con una muy buena pureza, ¿está bien? Fracciones durante algún tiempo. Pero no todo, no todo. O sea, algo voy a tener que dejar en el calderín. Y lo que voy a dejar depende mucho de cuánto tenga de pesado. En la práctica, lo que queda en el fondo del calderín es desecho, normalmente. O sea, es muy difícil purificarlo. A esa altura la temperatura sube bastante, polimeriza, es un pastiche, aumenta mucho la viscosidad, pierde transferencia de calor, es un lío. Entonces, normalmente uno deja hasta un 15, 20, 25% de hold-up de la torre de estilación batch y separa el resto. ¿Sí? O sea, sirve para separar dos o tres componentes puros. Sí, no todo. Ah, vale. O sea que no los de todo. Abajo, digamos, lo vamos a poner que en... Lo de abajo se pierde. Claro. Lo de abajo se pierde. Y sacrifico pureza contra cantidad. Porque, como por ejemplo veo acá, hay un intervalo de tiempo donde si yo junto... Esto era 3. Si yo junto de acá hasta acá, ¿está bien? O sea, diría, el rendimiento no es tan alto. Porque incluso si este se hubiera ido a 1, o sea, lo hubiera podido obtener con pureza, ¿sí? Y no debido al acierto que tiene, porque con acierto no puedo, hay un intervalo de tiempo donde tengo que sacar esa fracción y desecharla. ¿Está bien? O sea, todo lo que está entre 1,6 horas y más o menos 2,8 horas, que es todo este rango, normalmente no obtengo ni chicha ni limonada. O sea, entonces es una fracción que se pierde. Se pierde. Nada se pierde, entonces se transforma. Quiero decir, lo que tengo que poner en el tanque de alimentación de vuelta para volver a destilarlo, mezclarlo con otra cosa, para ver si recupero un poco más.
La destilación batch es buena, pero hay que ver los rendimientos. Es flexible. Lo que sí se puede decir claramente es que la destilación batch es flexible. ¿Qué quiere decir? Le pongo cualquier cosa. Armo el reflujo total, la pongo en reflujo total. Veo que las temperaturas se estabilizaron con la sala de control, las temperaturas se estabilizaron, está en estado estacionario, está en reflujo total. Abro el destilado y veo qué obtengo. ¿Sí? La simulación lo que sirve es para decir, a ver, si vos abrís mucho, que esa es otra prueba que tendrían que haber hecho, quizás están sacando mucho y muy rápido. ¿Sí? Porque a veces, sacando un poco menos, logra mejor separación y reducir un poco el medio. ¿Sí? El desecho de cortes que no pueden sacar. Pero esta columna me sirve para cualquier mezcla. O sea, arreglándomelo con eso y ajustando un poquito, siempre cualquier mezcla. Por eso es flexible y por eso se usa. ¿Sí? Okay, ver ustedes un poco qué es lo que tienen, quiero que estén obteniendo. Te escucho. ¿Alguna otra cosa que tengamos que tener más en cuenta con el tema de cuando hagamos nuestras mezclas? En particular, supongo que son mucho más difíciles las que tienen azeotropos que las nuestras, que dan, o sea, las que no las tienen, digamos. Pero hay algo más que tengamos que tener en cuenta, por ejemplo, de cómo ir cambiando la relación de reflujo, como dijo recién. O ir, por ejemplo, variando un poquito el destilado o algo así. Fijado una condición que nuevamente es una condición que ande. Y efectivamente veo que ya me cansé porque está más de esto. Me gustaría hacer otro caso más, pero voy a volver a 5. En estas condiciones, mis cambios hubieran sido probablemente de 5 a 7 horas para ver qué pasa. Lo siguiente es aumentar el número de etapas. Está visto que con 5 etapas, o sea, una torre de 3 en realidad, no se para bien, ¿está bien? No dan cortes muy netos, ¿está bien? Tengo que aumentar el número de etapas, 10, 20 probablemente. Bajar un poco el destilado probablemente y aumentaría un poquitín el reflujo para aumentar la separación neta. O sea, esos son los cambios que yo le haría. O sea, el primero es cambiar el número de etapas. El problema de cambiar el número de etapas es que se vuelve lento, ¿eh? Eso se vuelve lento. Quería explorar con ustedes un cambio para que vean la influencia de estos dos valores. Estos eran valores iniciales de calor y mi planteamiento fue que supongamos que el calderín está con esto. Pero la verdad es que, como yo les dije recién, cuando está trabajando el reflujo total, yo le doy calor, o sea, diría, si es un calderín eléctrico, le doy 2 kilowatts o 200 kilowatts, y si le doy con vapor, le doy un flujo de calor fijo. Que en realidad, lo que yo necesito, porque voy a elegir destilar a destilado constante, yo dije que con este flujo de calor, Mathcal se lo tenía que arreglar. Ese sistema de cosas. Si lo que dije es razonable, a ver, ¿qué pasaría si en vez de haber arrancado con este flujo de calor que fija la relación de reflujo interno, por eso es que la cantidad de calor de generación, el flujo de calor de generación de calor va a gobernar el del condensador, porque todo lo que yo le meto por el calderín lo tiene que sacar el condensador. En general, se plantea que se controla el flujo de calor del calderín y se dimensiona un condensador en exceso. O sea, mientras el condensador me garantice que me puede sacar todo el calor que me dio el calderín, se ajusta solo. ¿Me explico? No se puede ajustar si quedó limitante el condensador y el calderín. Le doy demasiado vapor porque el condensador no puede condensar todo porque le falta área.
en cuyo caso escapa todo por el escape de arriba, exactamente igual que como lo hizo en Bhopal. Que no le dieron espacio, no se fue a lavado y empezó, o sea, la torre de lavado no pudo condensar todo, entonces empezó a salir metilisocianato. Lo lógico. Entonces, las columnas de tiración base se controlan por flujo de calor al calderín y con un sobredimensionamiento del condensador, porque ese no se controla, lo que le llegue lo condensa. Total, no se puede pasar. O sea, no va a condensar aire, no tiene temperatura para eso. QD inicial, si esto está en un 6,6 por 10 a la 7, qué sé yo, podría haber arrancado con un 10 a la 4, que son 3 horas de 10 a la 3. 10 a la 3, 10 a la 3, 10 a la 3, 10 a la 3. Lo cual indica de que los caudales de vapor dentro del reflujo total no son iguales a lo que acabo de calcular. O sea, esto lo pongo 10 al 3. O sea... Profe, ¿estás poniendo lo mismo? Sí. Ah, no. Cambió el flujo del calderín y lo renombró como tres veces. Eso me pasa por hablar mientras escribo. A ver, ¿cuál es el impacto del valor inicial de los flujos de calor? Una cosa digo, está a reflujo total. Esto significa que no sale destilado y hay líquido y vapor en la torre. Vapor ascendente, líquido descendente. Y como es a reflujo total y está en estado estacionario, o sea, las temperaturas no están cambiando en el tiempo, todos los platos tienen la misma temperatura y todos los platos tienen la misma composición de líquido, que es la composición de la alimentación de la carga que yo puse en el calderín. Simplemente que yo le estoy dando menos calor al calderín porque todavía no abrí la válvula de destilado. ¿Y cuándo voy a abrir la válvula de destilado? Cuando apriete F9 en radau. Esto es cuando le diga radau, comience. Porque en el tiempo cero, abrí la válvula. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo me llevó a abrir la válvula? Para radau, cero. Porque es la condición inicial. O sea, si la válvula le lleva un tiempo, entonces tengo que plantear que D, el caudal de D de destilado, no es el valor que yo especifique, sino una función del tiempo. O sea, que arranca con 2 moles por segundo, que es el tiempo de apertura de la válvula, para que al cabo de 15 segundos llegue a los 512 moles hora. ¿Sí? Eso tendría que especificárselo como una función del tiempo en D. Es una pavada. Lo que pasa es que en 5 horas, si yo me demoro 10 segundos en abrir una válvula, cambio de trabajo porque me van a echar. O sea, hace 1, 2, 3, 4. Aprieten el botón de la sala de control que pega el solenoide y hace ¡tac! Y sale lo que escupe lo que te quieran, ¿no? O sea, por eso, frente al tiempo total de la destilación batch, que fue de 5 horas, al tiempo cero, el caudal de E de destilado es ese. Pero para radau es al tiempo cero. ¿Sí? En ese instante, los flujos de calor estaban en 10 a la 3. Vamos a ver qué hace. Profe, y a reflujo infinito, como bien nosotros presentamos en el primer caso, ¿qué pasaría en este? Si el reflujo es infinito, acá no pasa nada,
hay que fijarlo. Significa que yo voy a seguir sacando 512 moles hora. O sea, que D existe. Pero el cambio de D no me afecta la relación L sobre B, la relación de reflujo interno, porque nuevamente la diferencia entre el L y el B es 500, ¿está bien? Versus el reflujo que estaba en 1000, que era 1000 a 1. A esto no le hace absolutamente nada, siempre y cuando salga. O sea, saldrá... Reflujo infinito no es reflujo total. O sea, reflujo infinito es un valor de reflujo muy alto que hace despreciable lo que sale de destilador versus las relaciones internas de la relación interna de reflujo. Reflujo total, como arranco yo, D es cero. No sale nada. O sea, sí, D pero, es cero. Pero el reflujo adentro puede estar en 0,1, el reflujo interno, ¿no? Puede estar en 1. Ahí, por ejemplo, teniendo los dos calores iguales, tengo que ver la relación molar de entalpía para poder sacar cuánto vale sobre... O sea, tengo que hacer el balance de entalpía en calderino, en condensador, cualquiera de los dos, porque me da lo mismo. Fijé el flujo de calor. Tengo un sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, el de calderino y el condensador, y de ahí despejo cuánto vale L y D. O sea, sí, yo en realidad presentaba un escenario en el cual estaba sacando poco destilado a ver cómo sería la estabilidad del sistema, en ese caso, en una destilación batch. El sistema es estable. Los sistemas químicos, según Luyven, eran inherentemente, se acuerda de Luyven si no lo han sufrido, eran inherentemente estables, excepto en un caso. Las reacciones exotérmicas, que esas eran inherentemente inestables. Entonces, este que no es exotérmico, se estabiliza solo, esto no se descontrola. Se controla solo. Ah, bien. Porque en el caso de la destilación anterior, en flujo continuo, decía que no podíamos llegar a una destilación de flujo infinito, pero quería saber qué diferencia hay del batch al flujo continuo. No sé si se entendió mi pregunta. ¿Y que este es batch? El continuo es continuo. Son dos cosas totalmente distintas. Uno está descrito por un sistema de ecuaciones algebraicas en el estado estacionario y el otro por un sistema de ecuaciones diferenciales algebraico. Lo mismo que hay entre un reactor CCTR y un reactor batch. Uno es inherentemente estable, el otro está en estado estacionario, el otro no está en estado estacionario, nunca. Esto es en realidad un arranque de mezcla completa, ¿no? O sea, tendría que poner una ecuación de equilibrio químico, de reacción química. Que falta, esta no tiene una reacción química. Pero... uno está en estado estacionario y el otro no está en estado estacionario. Uno varía en el tiempo, el otro no varía en el tiempo. Para unir los dos, lo que yo tengo que hacer es una ecuación de control. O sea, está todo en función del tiempo más el lazo de retroalimentación, que es el que me lo vuelve en estado estacionario. Siempre y cuando use un I, o sea, use la parte integrativa, ¿no? Porque si no, no me vuelve el estado. Necesito la parte integrativa. Cuando proporcional no me alcanzaba. Pero es estado estacionario. La torre de estado estacionario, algebraica, y esta que es diferencial. Bueno, sospecho que ustedes ya lo deberían hacer en sus casas a ver qué le da, y van a tener que poner un foro a ver, de poner la misma condición, a ver cuánto tiempo le demanda cada uno. Y ahora por fin van a poder medir los micros. ¿Está bien? Y tener un I7. Ahí está. Calculó. No llevo tanto tiempo, me llevo más tiempo hablando. Fíjense, el perfil de temperaturas no cambió, sigue cayendo. El perfil de composiciones comparado con el de 20, ahora que lo puedo ver comparado con el de 20,
Fíjense que pasar de 5 a 6 horas me permite ver que este sigue creciendo un poco. ¿Cómo tengo el hold up? Recién llegó a los 100, o sea que todavía tengo margen, podría irme a 7, 8 horas probablemente, ¿está bien? Pero que el grado de separación, que es la estabilidad del perfil, no el nivel de pureza que está predicho por la termodinámica y este tiene azeótopos, sino el rango de tiempos en los cuales es más estable esa composición. Esto es con 5 etapas y esto era con 20 etapas. Sí, este era con 20. O sea, ustedes observan de que el rango de estabilidad es mucho más alto con 20 etapas que con 5 etapas. Nosotros decimos ahí el grado de separación, ¿está bien? Es mejor cuanto más etapas tengo. Y el flujo de calor que lo voy a comparar con el que acabo de tener de 20 porque no cambia, porque el de 20 yo lo hice con los calores altos. Fíjense que los flujos de calor arrancaban más o menos de 6 a las 7 y se iban hasta 8 por 10 a las 7. ¿Está bien? Y con el cálculo que acabo de hacer, que fue bajarlo a 10 a la 3, arranca también de acá, pero se me va 8 por 10 a las 7. No cambia. O sea, el flujo de calor inicial que yo le dé no me ha cambiado el resultado porque el sistema de ecuaciones muy pronto, en un muy corto lapso de tiempo, diría yo, en un corto lapso de tiempo, que en este caso debería ser un 3 más o menos hasta acá, que es un 0,06 de tiempo en horas, ¿está bien? Fija cuánto tiene que ser el valor del flujo de calor del calderín y el condensador, o sea, en ese lapso de tiempo es lo que le lleva a Radau calcular y a la torre estabilizarse, en cuáles son los flujos de calor que tiene que tener el calderín y por consiguiente el condensador para lograr este destilado y este reflujo. O sea que en realidad el valor inicial del flujo de calor no afecta mayormente el sistema de ecuaciones, simplemente en ese lapso de tiempo hasta que estabilice, porque ustedes están, esta torre de destilación está fijada el caudal de destilado, ¿está bien? Y tiene que ajustarse necesariamente el flujo de calor del calderín y por consiguiente el condensador automáticamente para lograr ese objetivo de reflujo y de destilado. Y la diferencia globalmente que uno puede estar observando por acá, que no son exactamente iguales los flujos de calor del calderín y el condensador, es porque hay una corriente de energía más que sale. O sea, entra calor por el calderín, sale por el condensador. Pero también hay entalpía que sale por el destilado. O sea, el destilado se lleva entalpía por flujo convectivo. Entonces, en realidad, es todo lo que entra del calderín tiene que salir por condensador y por destilado. Y depende un poco de cuál es la entalpía y la composición del destilado y a quién se lleva, ¿está bien? El que empieza a ver esta diferencia de entalpía porque se lleva algo del flujo convectivo. Bien. Esto es destilación batch. Divertido si lo hay. O sea, estamos simulando un sistema recién de 20 etapas, 207 ecuaciones con 207 incógnitas, diferencial algebraico.
con un hermoso sistema de ecuaciones, 2 millones de restricciones, listo para poner una velocidad de reacción. O sea, si ustedes quieren hacer reactiva y todo, lo hacen reactiva. ¿Sí? Necesitan especificar el holdup. Entonces, como había varias variables que había que especificarlas, o sea, en la realidad hay que jugar un poco para ver hasta dónde se puede hacer. Mi propuesta es que ustedes cambien las sustancias, dejen las variables operativas básicamente iguales, el volumen, los caudales, los volúmenes de holdup, el volumen de la carga, y vean a ver cómo les destila la mezcla de ustedes, a ver qué perfiles les hace a lo largo del tiempo. Que el año que viene lo vamos a obligar a que lo hagan. A ver si hago. Para cerrar, algo que también había dicho Diego, exploraron varios modelos termodinámicos. Creo que les había subido en esto ni fa. Sí, estaba NISU, UNIFAC y UNIFAC, creo que había subido. Porque tienen parámetros distintos, ¿eh? No tienen los mismos grupos. No es solamente que tienen que usar los parámetros publicados con el modelo que tienen, ¿no? Porque tienen que usar eso con eso. O sea, no se pueden cruzar los parámetros con modelo termodinámico porque tienen ligerísimas diferencias adentro. Ligerísima diferencia, enorme diferencia, o sea que no se pueden cruzar los parámetros. Los parámetros de NIST-UNIFAC andan con la función NIST-UNIFAC. Los de UNIFAC, y ya voy a poner la de UNIFAC modificado, de Dortmund, que es el tercero de UNIFAC, el tercer modelo de UNIFAC, que tiene con sus parámetros modificados, si no, no anda. Porque tienen grupos distintos, ¿no? O sea, lo que en UNIFAC el grupo no está, ejemplo, cicloalcanos. ¿Sí? En NIST sí están los cicloalcanos, están los carbonos cíclicos, que no son aromáticos, ¿no? O sea, para alguna mezcla exploren otros, ¿no? Porque no todos tienen, o sea, no son todos los parámetros uniformes. Y el NIST modificado también tenía otros parámetros. Y el de UNIFAC, este que estaba usando para PRCB, tenía gases, metano, etano. Que el NIST UNIFAC no anda muy bien. O sea, que exploren también, si quieren, efectivamente, un Penn Robinson, o sea, un modelo FIFI versus un Gamma FI. Es medio tarde porque ya lo entregaron, pero todavía están a tiempo. O por lo menos explorenlo con el batch, si quieren. No se ven que los modelos FIFI tienen una inestabilidad inherente a la composición del vapor. O sea, son bastante sencillas la composición del vapor. Y son muy sensibles al valor inicial para poder converger, cosa que el gamma phi, fijándole el X, normalmente son muy estables. O sea, los phi andan bien, si probablemente usan un gamma phi, me sacan una I de punto burbuja, y con esa I de punto burbuja arrancan un phi, y probablemente se les estabilice a partir de ahí, porque sacar el valor inicial del phi con el I, con la fracción de vapor, es medio complejo. O sea, no anda tan bien. ¿Preguntas? No me digas que, nada, no, si ya entregaron, si ya estuvieron los foros, ya entregaron todo, ya ve cuántas entregaron. Y bueno, y seguimos la semana que viene. Ya diseñando la torre. Quería preguntar. Este tema va en el examen, el tema teórico, ¿no? O sea, el armado del sistema de ecuaciones de destilación batch va en el examen. A explicar por qué, cómo, o sea, lo que no va tanto en la parte práctica, hacerlo y estabilizarlo. Y ver algún escenario. Pero en el teórico va batch, ¿eh? O sea, cómo son los sistemas de ecuaciones, qué consiste, cómo opera y cómo inicializa. Porque puede inicializar también a vacío, ¿no? No a reflujo total, sino vacío. O operar a flujo de calor constante, flujo de calor de calidad constante, o a destilado constante. Y si yo les llego a preguntar eso, por favor, son las dos únicas respuestas. ¿Cómo opera y cómo lo inicializo? No tengo otra forma de preguntarlo. Entonces ustedes me miran diciendo, ¿qué me está preguntando? Y le estoy preguntando, ¿cómo opera y cómo inicializa? ¿Ah?
Amén. Entonces, respondan adecuadamente. Estamos, chicos. Nos vemos entonces. Vamos a descansar. ¿Profe? Sí. Usted mencionó el tema de que NIS tiene los ciclos alcanos, ¿cierto? Sí. Bien. Eso porque... dije, creo. Si no, me tenés que esperar mi grabación. No, no, no. Principalmente porque le dio justo en el palo que los ciclos alcanos tengo varios yo, por eso mismo. Y yo desconocía de eso. O sea, porque... bien que ver los parámetros. Ustedes leyeron solamente mi fac. Vamos. Por favor, no leen una sola cosa más de lo que yo les doy. El ejemplito está con Unifac, ya, Unifac. O sea, hago todo, paso un fin de semana entero para hacer y nadie lo usa. Entonces me enojé, dije, ajá, nadie lo usa, me voy a reír. Tenía que verlo, por lo menos. No, está bien, está bien. Déjenme reír. No, yo principalmente, porque bueno. Tiene varios grupos, ¿no? Tiene muchos epoxios, tiene muchos grupos que Unifac no tiene, ¿eh? No es solamente ciclo alcano, tiene otros también. Porque en mi caso, al tener ciclo alcanos, me resultaba complicado el tema de por Penn Robinson ver las interacciones entre cada carbono. Sí, si usas Penn Robinson, es igual que ideal. Si tenés ciclo alcano, yo sería ideal, porque Penn Robinson no te va a decir nada, ¿eh? O sea, en los puntos, sí, puede discriminar un poco por propiedades críticas, pero... si están medio alejadas pueden ser, pero tendría que ser, digamos, no por interacción entre moléculas, la va a separar por puntos críticos. No, o sea, porque pasé a Unifac tratando el tema de las interacciones, y ahora que me menciona esto, dije, bueno, yo ya entregué en mi caso, hay que... Entonces espero la versión 4 para el último trabajo, ¿cuál es el problema? Sí, para eso estaban las versiones. Por eso. Sí, creo que estaban las versiones. Yo era para probar, ya que... ¿Estás perfecto en condiciones de probar? ¿Mira, todavía no son las 23:59? El tema es que ya cerré la entrega. Ese es mi gran problema. Ah, tarde. Bien. Justamente. O sea, ya siendo tarde, prefiero probar ahora. Preséntense la licitación 5 minutos antes, pero no 5 minutos después. No era crítico, es una crítica, pero no era crítico. Ah, bien. No, igual por probar, probaré buscando los parámetros de NIS a ver qué me da. O sea, porque siendo sincero, me daba. Si le subo 20 PR en la última versión, si lo logro este fin de semana, que creo que no lo voy a lograr de vuelta, porque voy a prometer algo que no logro. 20 PR es mucho más poderoso que Penn Robinson. Ah, bien. Mucho más poderoso. Y es Penn Robinson. No, yo principalmente porque veía en Unifac que hay muchas interacciones, pero la parte de ciclo no estaba. O sea, inclusive estaba la parte de los aromáticos, pero me costaba saber cuál método me iba a ayudar más con lo que son ciclo alcano, porque tengo ciclo alcano junto con un alcano, lo cual tengo una diferencia con esos dos. Sí, por eso. Pero como nadie vio ni Unifac, y donde estaban ahí los carbonos cíclicos. Bien. Pero divertí un poco. Bueno, tengo el fin de semana para probar. Estamos. Listo. Nos vemos entonces, chicos. Nos vemos.